Profeta Elías, un mensaje liberó el ambiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Luchar por el reino de David.
séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Demonio no séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Demonio no séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino y recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Temían y honraban al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió apostasía. Temían y honraban al hombre más que a Dios, pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el lo que estaba en
del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos. Como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos. Como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor. Salió de la cárcel
y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa gentil. En el tiempo de escasez a sus hermanos se lo a conocer. La mayor bendición para el país, y después para y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día ahora era canto de que por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra lamentará. El otro pereció, Jesucristo en la
salió de la cárcel y reveló el semblante serio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de escasez, a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición daré para ti, y después para Manasés. En mi ser, séptimo séptimo y de la fiesta de expiación. En mi ser, en el séptimo séptimo y de la fiesta de expiación. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará a la linaje por sí. En aquel día Señor, por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige el primogénito. Thank you.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a darle gracias por un día más de vida y por lo grandioso y por su misericordia que nos tiene hasta estos momentos. Muchas gracias, Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, nos unimos nuevamente en este nuevo día, en esta nueva tarde, Señor, en gratitud a tu misericordia, Padre amado, que mantienes aún con vida, pese a que ya no hay tiempo, Padre amado, según tus escrituras, todo se ha concluido, Padre amado, razón que tú concluiste con Apocalipsis 22, 10, cuando tú dijiste que no sellemos las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Oh Padre amado, por eso nosotros en este momento queremos darte muchas gracias y queremos rendirte un honor, Padre amado, con esta oración que tú nos enseñaste, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre Celestial. En esta tarde, Señor Dios Todopoderoso, queremos continuar con este compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Padre amado. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que ha dado la vuelta al mundo como 7 veces, oh Padre, y ha llegado a una manada pequeña, una simiente predestinada, gente con percepción profética, oh Padre. Así tú dijiste, la segunda venida es como en la primera venida de tu Hijo Jesucristo y como los días de Lot. Como en los días de Noé, oh Padre amado, tú diste todas las enseñanzas, las instrucciones a través de nuestros profetas, oh Padre, porque los profetas son las voces tuyas, oh Padre. Gracias, Señor, iniciamos este compañerismo, te lo pedimos que nos abres vuestra sabiduría y entendimiento para entender en qué hora estamos viviendo y de esa manera poder ver nuestra realidad y cumplir de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde dice que tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Entonces, en esta tarde, permite entrar rápidamente en la cena de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a la lectura de un nuevo mensaje titulado: Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. Damos inicio con mucha honra a la lectura de este mensaje. Párrafo 1 dice: Tomen asiento. Inclinemos ahora nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu bondad y misericordia, por darnos el privilegio de reunirnos aquí nuevamente, un día de este lado de la gran eternidad, para adorar al amado, el Señor Jesucristo. Te damos gracias porque Él vino a la tierra para redimirnos de una vida de pecado y para darnos esta gran herencia que tenemos a través de su justicia. Y mientras nosotros esta mañana estamos aquí como sus embajadores para partir este pan de vida a esta congregación que está esperando que el Espíritu Santo inspire toda palabra y la coloque en los corazones de la gente conforme a nuestra necesidad, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Ciertamente considero este un gran privilegio, el estar nuevamente aquí parado con ustedes esta mañana. Lamento que no tengamos más espacio que el que tenemos para atender a la gente. Nuestro tabernáculo no es lo suficientemente grande y estamos muy agradecidos de estar aquí durante estos días festivos de nuestro hogar en Tucson. Y el tiempo estuvo un poco malo, pero estamos felices de estar aquí y de tener la reunión. Ahora quiero anunciar que esta noche habrá un servicio de sanidad u oración por los enfermos. Y se lo
Acabo de decir a Billy, él dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Le respondí, pues quizá sea mejor que repartas algunas tarjetas esta noche, como a las 6:30, de manera que la gente no... Y ven, está tan lleno aquí que podemos ver que solo podemos traerlos uno por uno, de manera que usted pueda ser llamado por el número de su tarjeta y de esa forma no habrá ningún congestionamiento. Solo podemos llamarlos uno por uno y permitirles pasar por la línea mientras oramos por ellos. Así que ustedes, si usted está enfermo o tiene seres queridos que están enfermos y los quiere traer, venga como a las 6:30, algo así, 7 de la noche, y consiga una tarjeta de oración. Él estará a la puerta o como sea que vaya a darlas al entrar a ustedes. Y entonces, esta será probablemente la última ocasión en que vuelva a estar con ustedes, por algún tiempo, porque tengo un itinerario muy pesado. Estaré aún en los Estados Unidos hasta ya bien entrada la primavera. Así que nosotros quizá regresemos de nuevo un poquito más tarde en este verano, si el Señor lo permite. Me gustaría, si logramos que el lugar aquí esté con aire acondicionado. Yo se lo iba a pedir a Billy. Me gustaría hablar sobre esas siete trompetas. Tener una reunión aquí para las siete trompetas, ¿sí? Si el Señor lo permite. Para eso, las siete edades de la iglesia y los siete sellos y ahora las siete trompetas. Y pudiera tener algo de tiempo como en junio, cuando la gente tiene sus vacaciones. Eso les daría tiempo para que puedan llegar. Párrafo 4. Y estoy contento de ver al hermano Schiffer aquí esta mañana fuera del hospital. Yo fui a verlo el otro día. Y hermana Sheffield, y yo no lo pude llamar a usted ayer. Ese sueño que usted me envió fue muy, muy bueno. Usted vio así como fue a Cristo en los cielos, sobre un caballo blanco, pero aún estando atado. Ve usted. Pero, sin embargo, antes de que se desvaneciera, toda su familia logró verlo. Eso, la interpretación del sueño, es que su familia ha visto su movimiento de este último día antes de que eso se desvaneciera. Así que eso fue muy espiritual y una bendición muy buena para ustedes. Ustedes, familia, esa familia salió de gran tribulación para llegar a donde está hoy. 5. Y ahora tenemos algo un poco triste esta mañana desde que conocí aquí uno de nuestros apreciados amigos y que asisten a este tabernáculo, la familia Coats, a los cuales todos amamos. Ellos vienen del este o de los alrededores de Chicago. Y la hermana Billy Havoc y su hermana Armstrong. Y todas las muchachas. Ellas creo que anteriormente eran nazarenas y han venido al Señor y ellas son más amadas amigas nuestras. Y el hermano y la hermana Coats, el padre y la madre de ellas iban camino a su casa el otro día desde el oeste y alguien patinó en la carretera y mató a la hermana Coats instantáneamente. Y cuando me llamaron a Tucson y oí acerca de ello. En ese momento yo estaba sentado con una caja de dulces que ella había hecho para mí, puesta sobre la mesa. Y ustedes no saben cómo me hizo sentir eso. Pero yo pienso eso, doy gracias al Señor esta mañana. Ella no tuvo que sufrir. Ella estaba envejeciendo. Y ella no tuvo que sufrir. Y ella partió para el hogar para estar con Dios. Párrafo 6. Yo estaba pensando y hablando con sus dos hijas hace unos momentos en el cuarto allí. El hermano Coats está aquí esta mañana. Él se rompió algunas costillas y yo lo llamé al hospital a donde él estaba hospitalizado allá en Missouri y sus costillas rotas y cosas. Pero ciertamente él tenía verdadero valor. Es un verdadero cristiano. Sabiendo que su pequeña reina no está muerta, ella está viva para siempre con Cristo y habrá un tiempo de unión. Job dijo en una ocasión, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol y me guardases en el lugar secreto hasta apaciguarse tu ira? ¿Han notado que Dios hace la misma cosa en la naturaleza?
como la savia que está acá arriba en los árboles, en las hojas, y antes de que venga el invierno, la ira que es derramada en la tierra, ven. En una época la tierra no tenía invierno, y en el milenio nunca más habrá inviernos. ¿Ven ustedes? Así que es la ira sobre la tierra. Entonces, cuando eso sucedió, ven, antes de que venga la ira, Dios en su misericordia envía esa savia para abajo, bajo la tierra, a las raíces de ese árbol, y la mantiene allí hasta que pasa la ira del invierno. Entonces la vuelve a subir, ven, en la primavera. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol y me guardases en el lugar secreto hasta apaciguarse tu ira? Eso es lo que Él ha hecho por nuestra hermana. Eso es lo que Él hace por todos los cristianos. Amén. Para Bocho. Dios lo bendiga, hermano Coates. Estoy tan feliz de saber eso, que el sello de Dios permanece en tiempo de problemas. Yo sé lo que Él está pasando, porque yo pasé por algo similar hace años. Pero yo estoy, uno por uno tenemos que cruzar sobre este gran río. Y va a ser mi turno, uno de estos días, y el de ustedes, uno de estos días. Pero como decía David, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Ahora, en conmemoración de la hermana Coats, nuestra amada hermana que ha partido para estar con Dios, yo, como una pequeña conmemoración a ella en esta mañana, yo quiero que la congregación se ponga de pie por un momento. Inclinemos nuestros rostros y pensemos en alguien que en un tiempo, hace pocos días, anduvo en este tabernáculo, entrando y saliendo entre nosotros, estrechó nuestras manos, una cristiana encantadora que ahora está en este lugar que el Señor me permitió ver no hace mucho tiempo, una mujer joven nuevamente, esperando la llegada de su familia. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por los recuerdos de la hermana Coat. ¡Qué preciosa y amada hermana! Y ahora llega el tiempo en que cuando hemos vivido nuestro tiempo determinado de vida que se nos ha asignado, debemos cruzar el río. Te damos gracias porque ella no tuvo que sufrir. No debe haber habido nada en contra de ella por lo cual ella tuviera que sufrir. Ella se fue directamente a los brazos de Dios en un momento. Su esposo, sus hijas están aquí esta mañana, Señor, de nuevo en sus puestos del deber. ¿Cuánto te agradecemos por esa fe valerosa? La fe de nuestros padres viviendo todavía en vez de calabozos, llamas y espada. Te damos gracias por todas estas cosas. Haz descansar su preciosa alma, Señor. Ella era nuestra hermana. Dolor, lágrimas caen de nuestro corazón por su ausencia, pero gozo sale de esas lágrimas. Permítenos saber con seguridad de tu palabra que ella vive en una vida inmortal, que nunca morirá. Y nunca habrá un accidente donde ella está ahora. Solo está esperando a aquellos que vienen después para unirse con ella. Bendice al hermano Quaz y bendice a esas muchachas y a su familia, Señor, y a aquellos amados y a todos los que la aman. Y algún día, Padre, confiamos con encontrarnos con ella ya arriba en ese gran más allá, donde no hay enfermedad, tristeza o muerte. Hasta ese tiempo, manténnos saludables y bien, sirviéndote y ansiando ver ese día. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Que el gran Espíritu Santo que lidia con nosotros aquí en el tabernáculo, revelando su palabra, que Él haga descansar su noble alma en paz hasta que nos encontremos con ella. Párrafo 10 por último. Ahora, hace calor aquí esta mañana porque son los cuerpos. Ustedes saben, habiendo tantos del calor del cuerpo humano. Ahora, nos gustaría hacer un anuncio. Ahora, algunas veces nuestros servicios de aquí en la mañana son largos. La razón de eso realmente no es correcto tener un servicio tan largo, porque una hora y media, o algunas veces 2 horas. Pero lo que yo estoy haciendo, estoy grabando allá atrás, ven, y esta cinta va alrededor del mundo. Y eso es lo que yo, nos reunimos tanto tiempo en la mañana. Eso es para, ellos son, ven, ustedes pueden ver ahí en el cuarto que las cintas están siendo grabadas ahora y van a todas partes alrededor del mundo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga.
Recordando, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Continuamos con la lectura del mensaje. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Párrafo 11. Ahora, pronto, si el Señor lo permite, este próximo, tan pronto me vaya de aquí, yo me iré, si el Señor lo permite, a alguna hora mañana por la mañana, de regreso a Arizona. Porque tengo una reunión que se aproxima. Luego es a través de todo el sur. Ustedes, los sureños de Georgia y Mississippi y Texas y Alabama, vamos a llegar enseguida ya hasta Florida. De aquí voy a Phoenix, luego a California y de regreso a Dallas. Y quizás pase por San Antonio, creo que es ahí. Y luego a Alabama y Florida por esos lados. Así que los estaremos viendo enseguida a ustedes allá, si el Señor lo permite. Y entonces ustedes sigan orando por nosotros y les haremos saber cuándo, si nosotros, el Señor pone sobre nuestro corazón ahora pasar unos cuantos días aquí este próximo verano. Yo tenía un grupo de reuniones programadas y muchos de ustedes en Nueva York saben que cuando vino la visión, dijo que aquellas reuniones en el país escandinavo, recuerden ustedes que estaban programadas allá. Entonces, mientras yo estaba en Nueva York, vino la visión de que cada una de esas reuniones serían canceladas por alguna razón. Y yo recuerdo que le dije a algunos de ustedes aquí, cuando estábamos en Nueva York, eso fue exactamente lo que pasó, porque todos ellos querían el mismo día, pudieron conseguir aquel edificio. Así que eso pudiera dejar algún tiempo en junio. Pudiera ser la voluntad del Señor. Estaba yo pensando quizás regresar acá para esas trompetas antes de que sea demasiado tarde. ¿Sí? Así que sabemos que todo sale bien. Así que eso estaba en mi corazón. De modo que pudiera ser que eso es lo que Él quiere que hagamos. 13. Ahora. Veo que están cambiando de asientos unos con otros y allí en los pasillos y así por el estilo. Quisiéramos tener espacio para sentarlos. Y ahora cuando veamos esas trompetas, esto es, queremos conseguir el gimnasio de la escuela secundaria. Creo que se pueden sentar unos 5.500. Y entonces también tendríamos oportunidad todos de encontrar asientos. Y escuchar calladamente mientras estamos tras esto, las trompetas son muy, muy buenas. Yo estaba viéndolo el otro día, ¿ven? El sexto sello. Todas las siete trompetas suenan allí mismo en ese sexto sello, ¿ven?
justamente antes de que el séptimo sello abre la venida de Cristo. 14. Y esta noche yo tengo un mensaje muy importante del cual quiero hablar antes del servicio de sanidad. Y si usted está aquí, se va a quedar. Bueno, trataremos, si fuera posible, de comenzar un poco más temprano, porque habrá una línea de oración. No predicaré por mucho tiempo, pero hay algo que he querido decirle a la iglesia por algún tiempo, más o menos ponerlos al tanto de cómo van las cosas en este tiempo y dónde estamos parados, y según lo mejor de mi entendimiento por medio de la Escritura. Ahora, quiero que ustedes abran conmigo en esta mañana el libro de Isaías. Si ustedes quieren marcarlo o llevar un registro de donde estamos leyendo. Y deseo leer de Isaías el capítulo 42 de Isaías 15. También estamos muy contentos esta mañana de tener al hermano Down sentado aquí con nosotros. Mientras abren, ustedes saben, ellos pensaban que él no iba a vivir el otro día en Shreveport. Y ciertamente él tiene fe. Sí, señor. Él sale de eso. El Señor lo bendice. ¿Sí? El hermano Downs tiene 91 años de edad y tuvo una falla cardíaca completa y un ataque al corazón además de eso. Y el mismo doctor dijo que ellos no veían que hubiera forma de que el hermano Downs viviera. El hermano Downs está viviendo y el doctor está muerto. ¿Ven? ¿Ven? Solo... ¿Ven? El hermano Downs está sentado aquí y es entonces un hombre de 91 años de edad con una falla del corazón y un ataque cardíaco. Y allí, cuando yo iba para allá, lo vi caminando por la calle, lo vi en la iglesia y fui y se lo dije, estando él bajo una tienda de oxígeno. En el nombre del Señor, yo estrecharé su mano en la... Lo veré en la iglesia nuevamente y estrecharé su mano en la calle. Y en el siguiente servicio, aquí estaba él, sentado acá atrás en la iglesia. Y yo fui a Louisville, a donde comemos allá en el Blue Bar, a comer. Y en cuanto me bajé de mi carro, comencé a caminar por la calle hacia arriba. Ahí venía el hermano Downs, caminando por la calle hacia abajo. Allí estaba perfectamente. ¿Y cómo lo ha bendecido el Señor? Ahora, vamos a hablar sobre sanidad y cosas esta noche. Y tengo algunas cosas sobresalientes que decirles para esta noche. Pero ahora, para que yo pueda grabar las cintas ahora y ellos puedan prepararse para encenderlas, yo quiero comenzar leyendo de Isaías el capítulo 42 y del versículo 1 al 7. Y Mateo, el capítulo 4, comenzando, creo, en el versículo 15 y el 16. Ahora, en el capítulo 42 de Isaías, vamos a leer. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas.
hay un hombre aquí que puede encender la luz. 17. Ahora, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, deseo leer el cumplimiento de esa profecía dada por Isaías. En el capítulo 4 de Mateo, yo comenzaré a leer. Si es posible, comencemos en el versículo 12 en lugar del 15. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabalún y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabalún, Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombras de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 18. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Y ahora, un texto raro del cual oí a alguien hablar, dijo esto: pero yo quiero tomar esto como texto. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Y ahora vamos a hablar del tema de la luz. Esto sigue a los tres temas sobre los cuales hemos estado hablando. Uno de ellos en Tucson o en Phoenix, de por qué Jesús vino a través de Belén. Que él debía venir así porque él es Belén. Belén en inglés se escribe Betlehem. Betlehem. B-E-T-H significa casa. Dios. E-H-E-M significa pan. Pan. Casa del pan de Dios. Y todo cristiano que es nacido en Cristo es nacido en Belén. La casa del pan de Dios. 19. Luego allí, un tipo de David que era un fugitivo en el tiempo de su excomunión de su pueblo. Él fue rechazado y Belén estaba sitiada y los filisteos estaban guarnecidos alrededor de Belén. Y David, un fugitivo, un tipo de la iglesia hoy de Cristo, ¿ven? Cristo es un fugitivo de su propia iglesia hoy. Ellos lo han rechazado. Un fugitivo es algo que es rechazado, y David había sido rechazado. Sin embargo, él fue ungido para ser rey, pero el profeta lo había ungido. Y durante este tiempo, siendo un fugitivo de su pueblo, él había reunido a muchos gentiles valientes. Uno de ellos mató 800 hombres un día con una lanza o espada. Y otro saltó a un foso y mató a un león en un día en que nevaba. Y ellos estaban recogiendo lentejas, que son frijoles o chicharros o algo. Y todos ellos huyeron y él se quedó y mató hombres hasta que su brazo se cansó. Ellos también mataron a aquellos hermanos gigantes de Goliat. Hombres valientes, aferrados a David, porque ellos sabían que él llegaría al poder. Ellos sabían, sin importar lo que cualquiera dijera. Dios tenía la unción sobre David y ellos lo sabían. Ellos eran gentiles. No importaba cuánto lo rechazaban, ellos aún sabían que él llegaría al poder. Y un día allí, párrafo 20, ¿qué tipo es hoy de Cristo? Un fugitivo. Usted dice, ¿Cristo un fugitivo? De acuerdo a la Biblia, que nosotros, Dios valientemente nos ha hecho pasar a través de aquellas siete edades de la iglesia. Esta iglesia de la Odisea, Cristo era un fugitivo fuera de su iglesia, rechazado, tratando de entrar nuevamente, ¿ven? Él es un fugitivo.
de su propia iglesia. Y la razón de que él es un fugitivo es porque él es la palabra. Y ellos no permitirán que entre la palabra. Han aceptado credos en su lugar. Y encontramos entonces que en esta gran lucha, aquellos hombres valientes que seguían a David, eran gentiles. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 21, dice, si se fijan ustedes, ¿cómo fue formada Belén? No quiero entrar en ese tema, pero ¿cómo Belén? En realidad, Raad, la ramera, su hijo fue el que fundó Belén. Era un centro de trigo y de mucha y excelente agua. Y él fundó la pequeña ciudad. Y era la más pequeña de todas las ciudades, porque el profeta dijo, de Belén de Judá, ¿no eres tú la más pequeña entre todos los príncipes de las ciudades de Jerusalén o de Judá? Pero de ti saldrá el gobernador que gobernará mi pueblo, de la pequeña. Cuando David fue seleccionado allá arriba, los grandes y finos hermanos, cuando el profeta Samuel subió para ungir, todos ellos estaban allí parados. Hombres grandes y valientes, parecía como que se verían muy, muy bien como reyes. Pero el que era rechazado, David, era a quien le derramaron el aceite encima. La ciudad rechazada fue la de Cristo. Fue la que Cristo. Es a los rechazados a quien Cristo recoge. Ven a los que son rechazados. Párrafo 22. Entonces encontramos que después de él viene Obed. Y después de él viene Boz, y allí entra otro gentil, el cual vino por medio de Ruth. Y de allí viene Isaí, y de Isaí viene David. Y de un pequeño establo al lado de la colina salió el Rey de Reyes, Jesucristo, el Hijo de David, su Hijo espiritual. Amén. Ahora entonces él era el mismo David, habiendo nacido en esta ciudad. Él tenía que venir a este pequeño lugar y fue llamada Belén, que significa la casa del pan de Dios. Y él es la casa del pan de Dios. David estaba recostado allí en la montaña aquel día y miró hacia abajo y vio a los filisteos guarnecidos alrededor así. Debe haberse sentido acalorado y sediento. Él dijo, oh, si tan solo pudiera tomar una vez más de ese pozo. Pues el más pequeño de sus pensamientos era una orden para aquellos que le amaban. Así lo es hoy. El más pequeño de los pensamientos de Jesús acerca de su palabra debe ser un mandato para nosotros los gentiles que lo amamos. Amén. Porque sabemos que Él llegará al poder, no importa cuánto sea rechazado. El cielo y la tierra pasarán, mas esto todavía reinará, así como cuando todos los cielos y la tierra hayan dejado de ser. Y sabemos que Él llegará al poder, porque nada evitará que suceda. El hermano Brancan toca su Biblia. Esto es Cristo. La revelación de Él, y esto sucederá justamente de la manera que la palabra dice que será, porque Él es la palabra. Y el menor de sus mandamientos allí, no importa cuán pequeño sea, si es de volver o bautizarse, o lo que sea, lo haremos de todos modos, es su mandamiento. Amén. Párrafo 24. Y el más pequeño de los pensamientos de David era un mandamiento para aquellos gentiles, porque ellos eran un tipo de la iglesia gentil de hoy. ¡Hombres valientes! Ven, aquellos hombres que permanecieron con David eran gentiles, pero hombres valientes, eran intrépidos, no conocían lo que era el temor. Un hombre tomó una espada y mató a 800 hombres, todos ellos a su alrededor.
¿Qué hombre era aquel? Uno de ellos, un otro hombre. Había un guerrero egipcio que corrió hacia él con una lanza larga. Él solo tenía un palo en su mano. Él tomó al palo y derribó la lanza de sus manos. Tomó la lanza y lo mató él mismo. Ven, uno de aquellos gigantes tenía dedos de 14 pulgadas, 35 centímetros y medio. Así que ahora, 14 pulgadas, su dedo es tan largo como su mano cerrada. Al arribarla, eso sería una mano de 25 pulgadas, 71 centímetros, y con una lanza, y se metió allí mismo y lo mató. Ven, porque él era un hombre valiente, un gentil poniendo sus ojos sobre un ungido que él sabía que llegaría al poder. Párrafo 25. ¿Notaron ustedes que ellos eran tan valientes por David? Cuando David finalmente llegó al poder, él los hizo gobernantes sobre ciudades. ¿No prometió Jesús la misma cosa? La misma cosa, hacerlos gobernantes. Entonces, allí, cuando el deseo de David fue beber agua fresca, él probablemente tenía alguna agua vieja, tibia y estancada, allá arriba de la cual estaba tomando. Pero sucedió que pensó en aquella agua fresca, allá abajo en Belén, la casa del pan de Dios. Y él dijo, si tan solo tuviera un trago de agua de aquel pozo. Y aquellos hombres desenvainaron sus espadas y pelearon 15 millas, 24 kilómetros, de filisteos, no porque él se los pidió, sino porque ellos sabían que él lo quería. Y ellos cortaron a aquellos filisteos todo el trayecto hasta el pozo, mientras dos de ellos peleaban. El otro tomó su cubo de agua y se abrieron paso peleando en su camino de regreso. Todo el camino de regreso y se lo entregaron a David. Amén. Hablando de 51, David, aquel hombre piadoso, dijo, no permita Dios que yo lo beba de estos amigos que pusieron sus vidas en peligro. Y él hizo una ofrenda con el agua. La derramó en tierra para Jehová. Dénsela a Jehová. Él es el digno, él es el digno de ella, no yo, ellos pusieron. Un tipo de Cristo mismo, con su propia vida eterna dentro de sí mismo, la roca herida, derramó su vida sobre la tierra como ofrenda por el pecado por nosotros, para que esta palabra pueda vivir. Párrafo 26. Oh gentiles, como he dicho, ¿quién desenvainará esa espada conmigo? Él quiere un trago fresco esta mañana, no estos viejos y estancados credos eclesiásticos y cosas con las cuales estamos jugando. Él quiere fe genuina en su palabra. ¿Quién creerá toda palabra de ella? Vayamos al pozo y traigamos de beber un refrigerio, una adoración que no esté edificada sobre credos y denominaciones, sino una genuina adoración espiritual con Cristo entre nosotros, viviendo su vida de la manera que Él quiere entre nosotros, que no es con credos y cosas diferentes, solo tengámoslo de esa manera. Párrafo 27. Ahora, el siguiente fue cómo Dios lidió con el pueblo por medio de un sueño en los días de José. ¿Notaron ustedes? Un sueño es secundario. Es una forma secundaria por la cual Dios obra. Algunas personas pueden tener sueños y no quiere decir nada. Usted puede comer demasiado y tener pesadillas. Y un sueño es una forma secundaria, ven. Pero, ¿por qué protegería a Dios a su propio hijo por medio de una forma secundaria? Él se lo apareció a José. El bienestar de su propio hijo, él lo envió en una forma secundaria. ¿Habían pensado alguna vez en eso? ¿Por qué no había profeta en la tierra? Él tuvo que trabajar por medio de sueños y no fue un sueño que tenía que ser interpretado. El ángel del Señor dijo, José, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es amén. Párrafo 28. Era una cosa poco común que se ocurriera, que eso ocurriera. José siendo un hombre justo, él era poco común. Dios es poco común y lo poco común es difícil de entender. Por eso es tan difícil entender la verdad hoy. Es tan poco común que una mujer tuviera un hijo sin conocer varón. Eso era muy poco común.
Pero si uno es honesto y sincero, Dios puede aún aparecérsele en un sueño. Amén. Eso muestra que cualquier cosa que uno tenga, ya sea su mente, ya sea que puede silbar, cantar, testificar o lo que pueda hacer, si todo su ser está entregado a Dios, Dios puede usarlo si tan solo uno le permite hacerlo. Amén. Párrafo 29. Luego, la noche siguiente aquí, el hermano Neville predicó sobre el tema de escapar. ¿Cómo el hombre escapa? Yo pensé que fue algo extraordinario. Y esta mañana el Espíritu Santo parece que me quiere hacer hablar sobre el tema de la luz. Lo siguiente, continuar adelante en el principio de cómo comenzó la vida de Cristo en el pesebre. Estamos repasándolo nuevamente en un nuevo texto. Y él no lo sabía. Yo no lo sabía. Y aquí está exactamente la misma cosa. Ven, allí mismo. La siguiente cosa es donde él entra en su ministerio. Y esta noche tenemos algo que armonizará bien con eso para continuar adelante de esta noche, si Dios lo permite. Párrafo 30 por último. Ahora, gran luz, los gentiles asentados en las regiones de las sombras de muerte, gran luz resplandeció entre ellos, y Zabulón y Neftalí por el camino de Galilea de los gentiles, gran luz, vieron una gran luz. Ahora luz. La primera ocasión en que encontramos la luz en la Biblia se encuentra en Génesis 1:3. Fue la palabra hablada de Dios lo que hizo la luz. Dios dijo, sea la luz. Génesis 1:3. Y fue la luz. Ahora, recuerden, entonces la luz viene por la palabra hablada de Dios. Y la luz es la vindicación o lo que Él ha hablado es luz. Cuando la luz ilumina, muestra eso. Dios dijo, sea la luz. No había luz. Y él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Eso es una prueba. La luz es una vindicación de su palabra hablada. La misma cosa es hoy, una vindicación de su palabra hablada. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Mientras dan reporte, vamos a continuar un párrafo más. Párrafo 31. Ahora, cuando usted ve su palabra siendo vindicada, o en otras palabras, dada a conocer, probaba esa es la luz de su palabra hablada. Y sin luz, nada puede vivir sin luz. No hay vida alguna sobre la tierra hoy en día, sino aquella que tiene que venir por medio de la luz del sol, en la vida botánica y demás. Y no hay vida eterna alguna fuera del Hijo de Dios. Ven, es la luz. Ahora nos damos cuenta, creo, mientras estudiamos ahora y esta luz, la tierra estaba desordenada. Ahora, alguna gente argumenta hoy en nuestras escuelas y demás acerca de que el mundo tiene tantos millones de años y tratan de condenar la Biblia y dicen que está equivocada. Ellos simplemente nunca leen la Biblia. Eso es todo, porque la Biblia no nos dice cuán viejo es el mundo. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Punto! ¿Cuándo y cómo fue eso? No lo sabemos. Ahora, eso es lo primero. Y ese es un punto. Ese es el final de esa oración. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado, Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 32 al 40. Dios bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Párrafo 32. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pudieron haber sido 100 millones o billones o lo que haya sido. ¿Y cómo lo hizo él? Eso solo a él le concierne saberlo. ¿Ven? No a mí, pero el mundo. Bueno, la tierra estaba desordenada y vacía, y el agua estaba sobre la tierra. Y Dios dice, se movía sobre las aguas, y dijo, sea la luz. Ahora, yo creo que el sol y lo demás, la luna, ya existían, creo yo, como continúa en Génesis 3 explicándolo.
pero yo creo que íbamos a usar el mundo, lo que estaba allí, lo que estaba aquí, y por lo tanto, y entró, había niebla y neblina sobre toda la tierra, haciéndola oscura. Y Dios dijo, sea la luz, y la oscuridad se disipó, y hubo un cielo sin nubes. Y yo creo que esa es la forma en que Dios hace las cosas, Él, en la Biblia. El siguiente versículo dice, el cuarto versículo dice, y Él separó la luz de las tinieblas, y Él llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y la palabra de Dios siempre separa la luz de las tinieblas, ¿ven? Es la palabra la que hace la separación, ¿ven? Luz de las tinieblas. Dios siempre hace la misma cosa cuando Él se prepara para usar algo, como cuando Él se preparó para usar esta estrella, o lo que haya sido este mundo. Él tuvo que separar la luz de las tinieblas. Cuando Él se prepara para irse, para usar a un grupo de gente, Él tiene que separar la luz de las tinieblas. Cuando Él se prepara para usar a un individuo, Él separa la luz de las tinieblas, ¿ven? La luz viene por Dios. Y la, recuerde, la luz vino por su palabra hablada, ¿amén? La palabra de Dios decía, sea la luz, cuando no había luz. Y Él envió la luz para separar las tinieblas de la luz. Esta palabra de mando despejó el cielo de manera que el sol pudiera brillar. Y su palabra hoy es la que despeja todas las atmósferas de incredulidad. Yo estaba hablando, tuve creo 11 entrevistas allí adentro antes de subir al púlpito esta mañana. Tan mal. El otro día pensaron que el hijito de un amigo mío, Jim Paul, tuvo un ataque al corazón. Lo llevaron deprisa al hospital. Fue una condición asmática. Había tumbado al pequeño. Él no podía, su corazoncito agitado y respiraba y él gritaba y no podía respirar. Y el pequeño parecía que se estaba muriendo cuando lo trajeron aquí. Y yo estaba a punto de ir al hospital. Ellos lo trajeron aquí y tomé su pequeña mano. Yo dije, lo que ha ocurrido es que le ha dado sarampión al niño. Y el sarampión, la fiebre ha atacado al pequeño. Vigílenlo. En un par de días quiero volverlo a ver. Él estará lleno de sarampión. Y aquí está lleno de sarampión. ¿Ven ustedes? ¿Ven? 35. Separa la muerte de la vida. Y Él lo hace por su palabra. Su palabra es la que siempre lo produce. Ahora, la luz. Pues ahora la simiente ya estaba sobre la tierra. Yo creo que Dios había plantado la simiente y mientras el sol llegara a esa simiente, empezaría a crecer. Y esa es la razón de que solo se necesitó unos días para producir estas cosas, porque la simiente ya estaba en la tierra. Todo lo que necesitaba era luz. Y esa es la forma en que Dios lo hace hoy en día. Su simiente ya está aquí, su palabra. La única cosa que necesita es luz sobre ella. Y Él es esa luz, porque Él es la palabra. La palabra y la luz son la misma cosa, ¿ven? La vida allí dentro es la luz de la palabra, ¿ven? Es la vida. El germen de vida yace dentro del grano. El grano, la vida, es la que se abre paso y hace que se manifieste la vida fuera del grano. De esa manera es que Cristo, en la palabra, hace que la palabra haga lo que ella debe de hacer. Así como la vida en el grano de trigo, o lo que sea, hace que el trigo haga lo que debe de hacer, porque es la vida que está en él. Toda vida. 36. Así que
La vida es solo por la palabra de Dios manifestada. La vida viene solamente por la palabra de Dios manifestada. Mientras solo esté en el libro, así aún puede ser cuestionada. Pero cuando es manifestada, entonces uno ve el producto de lo que ella habló, siendo manifestado. Entonces, esa es luz en la palabra, ¿ven? Eso es lo que trae. La palabra sí lo dice. Y entonces, cuando se cumple, eso es vida en la luz. La luz trayendo vida. La luz trae vida. Amén. Plante el trigo acá afuera y póngala en el sótano. Cúbrala. Y nunca va a producir nada porque no puede. No hay luz allí. Pero tan pronto le da la luz, entonces producirá vida si es una simiente que tiene germen. Esa es la misma cosa que es en la palabra, ¿ven? La palabra es Dios, y cuando la vida le da, la trae, la luz le da, hace que la palabra viva nuevamente. Siempre ha sido así en cada edad. Oh, ¿cómo apreciamos estas grandes cosas? ¿Cómo la palabra siendo vindicada es la luz de la palabra hablada? ¿Ven? Dios dijo, sea la luz. 37. Ahora, ¿qué si él lo dijo y no aparece la luz? Entonces no sabemos si es cierto o no. No sabemos si él está correcto. No sabemos si él era Dios o no, porque él dijo sea y no hubo nada, ¿ven? Así que entonces cuando Dios habla y vemos que es, entonces esa es la luz que sale brillando. La verdad de la palabra, ¿ven? Hay luz y vida. Toda la vida natural viene por su palabra hablada. Y el sol es su palabra hablada. Él dijo que él creó una gran luz en los cielos para el día y una luz menor para la noche, ¿ven? Y toda vida natural tiene que venir por la palabra hablada de Dios. Una flor no puede crecer sin que la luz de la palabra hablada de Dios brille sobre ella. Porque el sol es el S-O-L. En inglés, las palabras sol e hijo suenan igual y casi se escriben igual. Es la palabra hablada de Dios cuando él dijo, sea la luz. ¿Ven? Es la vida hablada de Dios. Y no importa cuánto trata la gente de decir esto, aquello o lo otro, sigue siendo igual. Usted tiene que tener ese sol. Así que la vida, la natural, puede tan solo venir por la palabra hablada de Dios. 38. Y la vida espiritual, la vida eterna, solo puede venir por la palabra hablada de vida. La vida fue el H-I-J-O esta vez. En él está la luz y en él no hay tinieblas. Y él es la luz hablada de Dios. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. La palabra hablada de Dios, pues en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y es Dios para siempre, ¿ven? Y es necesario que la luz de Dios dé en la palabra para hacerla vivir. Aquí está lo que él habló. El hermano Branham toca su Biblia. Ahora, dejemos que brille la luz. Amén. Dejemos que brille la luz y la luz traerá cada palabra a su posición correcta en su tiempo. Amén. Oh, ¿ven ustedes? ¿Cuándo llega el tiempo? ¿Cuándo llega el tiempo? Algunas veces ese grano permanece en la tierra inactivo durante todo el invierno como semilla. Trigo de invierno sembrado en la tierra. Pero cuando ese sol llega a un punto, tiene que vivir. Tiene que vivir, ¿ven? Y no puede vivir sin el sol. Y Dios hizo promesas para cada edad y cada día. Y cuando la luz llega a un punto y brilla sobre eso, producirá exactamente lo que dice la palabra, porque él
es la luz y la vida. Amén. La palabra de Dios solo viene por medio de la Biblia. La Biblia de Dios es la forma impresa del Hijo de Dios. Porque la Biblia dice que es la revelación de Jesucristo. Es Dios revelándose a sí mismo a través de Cristo. Y Cristo es la palabra. Y se necesita que la luz de Dios brille sobre esa palabra para vindicarla, para probar que Dios todavía habla vida, vida eterna. Él habla la luz natural, trae la vida. La vida solo viene por la luz, la palabra hecha manifiesta o hecha carne. Cuando todas las promesas fueron en la Biblia, fueron manifestadas, es cuando Jesucristo, la palabra, fue hecho carne entre nosotros. Dios siempre obra a través del hombre. El hombre es súbdito de Dios. Ahora, si se pone un poco caliente aquí adentro, pueden bajar las ventanas, bajar un poco la calefacción o lo que deseen. Quizás el conserje pudiera bajarle un poco a la calefacción. Veo que muchos tienen calor. Y también se siente calor al estar aquí parado. Así que recuerden eso. Yo me alegro de que hace calor en vez de frío, porque a mí me gusta el calor. Yo, el calor siempre trae luz, vida, requiere fuego. Párrafo 40, noten, ahora hecho carne. Cuando la palabra se hace carne, es manifestada. Es como tomar la palabra y ponerla en la posición correcta y la clase correcta de tierra producirá. La simiente producirá según su género. Y la palabra traída al interior del género correcto de corazón se manifestará a sí misma. Producirá la luz. Se mostrará en ella. Bien. Nada natural. Nada natural o espiritual puede vivir sin la luz de Dios. La vida entonces solo puede venir por medio de la luz. Nada natural o nada espiritual puede vivir sin la luz de Dios. Piénsenlo. Muy bien. Pero cuando Él nos envía la luz, ¿ven? Y hace todas estas cosas y luego la rechazamos. Ahora, esa es la parte triste. Cuando la luz es rechazada, cuando ha sido enviada a nosotros. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios la bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, Dios la bendiga en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Del año 63, 1229, párrafo 41. Ahora, ¿pueden ustedes imaginarse a algún hombre hoy en día diciendo, yo sencillamente me niego a decir que hay tal cosa como el sol? Yo no creo que hay un sol. Y baja corriendo al sótano y cierra todas las puertas y se siente en la oscuridad. Y dice, no hay tal cosa como el sol, no hay tal cosa como la luz. Uno se daría cuenta inmediatamente que hay algo malo mentalmente en esa persona. ¿Ven? Hay algo malo cuando él corre a un sótano oscuro y se niega a aceptar el beneficio de la luz dada por Dios. Hay algo malo en él. Él no quiere sus cálidos rayos, él no quiere sus sustancias que da su luz. Él no quiere su luz para caminar, él preferiría sentarse en la oscuridad. Eso muestra que hay algo malo mentalmente en lo natural, en el hombre. 42. Y yo digo esto con todo amor y respeto. Asimismo, hay algo malo espiritualmente en un hombre que corre de regreso a sus denominaciones de credos y se niega a ver la luz de la Biblia cuando está brillando ante él. Algo anda mal en él. ¿Ven? Regresa a sus credos y forma. Cierra la puerta y dice, no hay tal cosa como esa, los días de los milagros, no hay tal cosa como sanidad divina, no existe ninguna de estas cosas. Eso fue para un apóstol.
El hombre está espiritualmente loco, ¿ven? Algo anda mal en él. Él ha bajado las cortinas y ha rechazado al Espíritu Santo que puede venir sobre él. Si él puede, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, entonces la luz brillando sobre esta palabra, pedid lo que queréis de él. Algo nada que pongamos su palabra, el justo por la fe vivirá, y no solo vive el hombre, sino por toda la palabra, no parte de la palabra, toda palabra que produce, que procede de la boca de Dios. Cuando un hombre rechaza eso, algo anda mal en esa persona. Algo anda mal con su experiencia, que dice amar a Dios y luego rechaza a Dios. Algo anda mal en el perdón. Sombra de duda. Corre a su lugar y dice, ahora, yo no quiero saber nada al respecto. No me digan nada con respecto a estas cosas. Yo no creo nada. Usted, no importa qué diga usted. 44. Hombre dijo, no es. Si usted trae cáncer y trae doctores que testifiquen de ellos, yo no creería a los muertos, no lo creería. O mal con lo hay. Y sin embargo, el hombre era un ministro, ¿ven? ¿Ven? Se supone que es un ministro, pero solo porque esa organización no cree en los poderes de Dios, no creen que la palabra quiere decir exactamente lo que dice. El hombre corre a este sótano viejo, enmohecido, sucio, inmundo sótano de una organización y rechaza el calor y los rayos de Espíritu Cristo, el cual es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces, hay algo malo con esa persona, ¿ven? Él preferiría vivir en ese enmohecimiento, oscuridad y demás que la luz de Dios. Que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Aún mayores haréis. Hay algo malo con esa persona, sin cuestionarlo en lo absoluto. Hay algo malo. 45. Y usted, hombres que están escuchando esto a través de Dios, hay algo malo con su experiencia. Cuando usted dice que ama a Dios y rechaza su palabra, hay. Usted rechaza la misma. Con razón las cosas no pueden. La iglesia está en esa condición y las cosas no pueden ser hechas como Dios prometió. Es porque usted ni siquiera recibe la palabra o comienza en la luz. La Biblia dice, andemos en la luz. Como Él está en luz, entonces la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Pecado es infidelidad. Entonces, si estamos caminando en la luz de la obra dada por Dios, entonces Dios toma esa palabra que es dada para la hora y así como lo hizo en Génesis 1:3, dijo, sea la luz y la luz se manifestó. Su palabra salió y la luz siguió y disipó la neblina. Y las tinieblas se fueron a una esquina y la luz brilló en el otro lado. Así es como Dios lo hace hoy. Él envía su palabra para esta hora. El Espíritu Santo viene y hace que esa palabra viva. Y las tinieblas tiemblan, entran a sus credos y a sus denominaciones. Pero la luz brilla porque es la palabra de Dios vindicando que su palabra es verdad. Ahora, no hay nada ficticio acerca de eso. Eso es exactamente escritural. Muy bien. 46. Ahora, encontramos que los magos de la antigüedad, siguieron la sustancia dada por Dios. Ellos siguieron la palabra de Dios a la luz, porque fue la palabra que la trajo la vida. Ahora, usted dirá, ¿cómo la siguieron? Bueno, entendemos que ellos eran algo así como magos. Y luego encontramos que Balaam, el profeta, allá en Números 24, 17, Balaam mismo era algo así. La palabra de Dios decía que una estrella se levantaría de Jacob y si siguieron aquellas pequeñas señales dadas por Dios a la fuente de la luz eterna. Así también obras sabios hoy
que no están cegados por credo, seguirán la palabra hablada de Dios hasta que vean la plenitud del poder de Dios floreciendo en esta hora. Ellos lo ven y ellos saben que está aquí en la Escritura. Dios lo prometió para este día. 47. No importa cuántos observatorios, cuántas otras cosas le decían a los magos, pues ustedes están fuera de sí. Viajaron por 2 años, pasaron por muchas naciones y le preguntaban, ¿a dónde van? Oh, hemos visto su estrella en el este y venimos a adorarle. Y cuando ellos entraron en Jerusalén, la oficina central denominacional no tenía la respuesta. Ellos iban de arriba abajo por las calles clamando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos nada sabían al respecto. Así que buscaron la palabra para averiguarlo. Ellos habían seguido, sabían que aquellos estaban guiando a la luz eterna. Guíanos a tu luz perfecta. Y la palabra es lo que guía a uno a la luz. Y la luz es la que vindica la palabra. Noten, ellos eran sabios. 48. Los sabios hoy, no. La sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Todos sus científicos y ustedes que están dependiendo en alguna gran educación o alguna cosa que les diga cómo dividir un átomo, eso no puede darle vida. Nada hay que le pueda dar vida sino la palabra hablada de Dios. Es lo único por donde la vida puede venir, a través de su palabra hablada. Y está bien el saber cómo dividir un átomo. Yo deseo que nunca lo hubiesen descubierto, pero si ellos tienen que hacerlo porque este mundo está colgando hoy. Tenía que suceder para abrir estos grandes agujeros en la tierra, que permita a esa lava salir y rejuvenezca nuevamente este mundo, para hacer una nueva tierra, donde los justos caminarán sobre el polvo de los impíos en el milenio, donde el pecado será olvidado. Todo tiene una manera de renovarse así. El hombre a quien le fue dado vivir sobre esta tierra por su propia sabiduría, tomando el árbol de la ciencia en vez del árbol de la vida, la tierra que Dios le dio para que viviera en ella. Pero aquellos que aún están en el árbol de la vida vendrán a un siglo nuevo y una tierra nueva, donde no hay enfermedad o muerte. Luz, Señor. 49. Los que hicieron que la luz brillara sobre la los pastores a la luz eterna. ¿Ven? Viene por medio de la luz. La vida solo puede venir por medio de la luz. Los pastores querían saber, ustedes saben, cuando nace un rey, ellos tienen cantos, grandes celebraciones. Creo, nace un rey. Ahora, él nació tan secretamente y nació en un establo, en un pesebre donde el ganado y los caballos estaban comiendo, pero aún así el rey, él era un rey, y los ángeles bajaron y cantaron los himnos a los pastores en la luz. Los ángeles mismos eran luces que se presentaron con la palabra de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios y le dijeron, hoy en la ciudad de David, en Belén, ha nacido Cristo el Salvador. Los ángeles tenían la palabra y la palabra vino por medio para guiar. Y ellos siguieron la palabra de los ángeles a la luz eterna. Ellos, como habían dicho, porque ven ustedes, la vida es solo por medio de la luz. 50. Noten, él era la palabra hecha luz. Oye, la palabra en aquella generación, él fue la luz de la palabra de aquella generación. Porque los profetas del antiguo han hablado. ¿Ven? Los profetas del pasado con la palabra. Como Dios fue en el principio cuando él dijo, sea la luz, y la luz vino. Ahora, el profeta dijo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamarán su nombre Emmanuel. Pues será Dios con nosotros. Ahora, ellos lo habían hablado, la palabra había salido, pero él era la luz. ¿Qué era él? El cumplimiento. Aleluya. Él era el cumplimiento de aquella palabra. Él era la manifestación de aquella palabra. Así mismo lo es hoy. La palabra de Dios ha sido cumplida en la hora. Esa es la luz. Es Dios manifestándose a sí mismo. Él era la luz del mundo. Dios la bendiga, hermanos y hermanas.
Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Este glorioso mensaje. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. Párrafo 51 dice para continuar la lectura. Y cuando los profetas inspirados por el Espíritu Santo dijeron, un niño no es nacido, hijo nos es dado, o un niño nos es dado, y se llamará su nombre Consejero, Príncipe de Paz, Dios fuerte, Padre eterno. Allí estaba. ¿Qué era él? La luz que cumplió esa palabra. Amén. La luz que cumplió esa palabra. En San Mateo, el capítulo 28, lo encontramos. Y cuando Jesús se levantó de los muertos, él también era la luz de la palabra hablada por David, el cual dijo: No dejaré su alma en el Seol, ni permitiré que mi santo vea corrupción. La muerte estaba en tinieblas, pero él abrió los sellos de la muerte y entró en ella y salió de allí nuevamente. Él era la luz, la palabra vindicada de que los muertos pueden vivir después de haber muerto. Él lo fue. Párrafo 52. En el día de Pentecostés, esa era la luz que mostró cuando el Espíritu Santo había venido. Isaías dijo en el capítulo 28 de Isaías, Isaías dijo que con mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, retened lo bueno, porque en lengua de tartamudos y con otras lenguas hablaré a este pueblo. Y este es el reposo, este es el día de reposo que yo le daré a... Y todo esto no quisieron oír, se marcharon, menearon sus cabezas. Y cuando en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre aquella gente y actuaron como hombres y mujeres ebrios, tambaleándose bajo el impacto del Espíritu Santo, y se marcharon y menearon sus cabezas y dijeron, esta gente está ebria, llena de mosto. Y así por el estilo. Era absolutamente la luz, la palabra que había sido profetizada, manifestada. Así es en toda edad. La palabra manifestada, vuelta a vida, es la luz de esa edad. La palabra manifestada allí, así como fue en Génesis 1, cuando Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz cuando Dios dijo que habría un hijo y hubo un hijo. Cuando Dios dijo en Joel 2:28, sucederá que en los últimos días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Sobre mis siervos y doncellas derramaré mi espíritu. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros viejos soñarán sueños. Y todas estas cosas que él prometió, cuando eso, el Espíritu Santo cayó. Fue la luz sobre esa palabra. Cuando la palabra fue manifestada, entonces llegó a ser luz. Él es la luz. Él es la luz que deberíamos seguir. Él es la única luz. Los ángeles encontraron luz y la siguieron hasta llegar a Él. Párrafo 54. Ahora, en todas las edades, Dios ha enviado una porción de su palabra para cada edad. Dios siempre envía a alguien en quien esa palabra pueda penetrar y mostrar la luz de ella, que en toda edad hace la misma cosa, siempre hace eso. Él fue el cumplimiento, como dije, de todos los poderes santos y divinos de los profetas. Ellos eran dioses menores. Cuando la palabra del Señor venía a un hombre, Jesús mismo dijo que él era un dios. Ustedes saben eso. Él dijo, si vuestra ley dice y vuestros padres allá los llamaron a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, los llamaron dioses. ¿Cómo podéis condenarme a mí diciendo eso cuando yo dije, soy el hijo de ese Dios? Ven, cuando el mismísimo Dios, quien habló la palabra por los profetas, él era la manifestación de esa palabra hablada. Y si el profeta fue llamado un Dios, porque él era la manifestación de la palabra de otro profeta, ¿cómo pueden condenarlo cuando él era la misma cosa? Él era el Hijo de Dios, pues él será llamado el Hijo de Dios. Él era el Mesías prometido a quien el mundo había esperado. Él era la promesa del Mesías manifestado. 55. Mírenlo cuando él se paró allí.
Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces condénenme, ven, pero si no podéis creerme, creed a las obras que hago. Ellas testifican quién soy yo. Ellas les dicen, ¿quién soy yo? Ven ustedes, esa hora ciega y oscura en que ellos vivieron, ellos no lo pudieron ver, ellos no podían entender. ¿Cómo podía él ser eso? ¿Cómo puede él ser un hijo de Dios cuando él nació aquí mismo en Belén? Si tan solo hubieran sabido que la palabra decía que él vendría de esa manera. Pues su padre José es un carpintero. Su madre, pues realmente se cree entre nuestros hermanos que él nació ilegítimamente. Ven. Pero sin embargo la palabra de Dios decía eso. Él dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas mismas son las que testifican, ¿quién soy yo? Estas sagradas escrituras, ellas son las que testifican de mí. Entonces, ¿qué era él? La luz de Dios. Con razón él dijo, yo soy la luz del mundo. No solamente dijo, yo soy la luz, sino que él dijo, vosotros sois la luz. Si su palabra está en ustedes testificando de sí misma, entonces ustedes son la luz del mundo. Amén. Noten, encontramos la luz de cada edad manifestada de la misma manera. Párrafo 56. Entonces, quiero hacer la pregunta antes de que se nos termine el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué entonces estaban ellos? ¿Por qué la rechazaron? ¿Cómo podían hacerlo cuando su propia Biblia que ellos estaban leyendo estaba siendo manifestada ante ellos? Ahora, estudien muy duro. Ahora, recuerden, yo estoy hablándole a mucha gente en esta ocasión. ¿Ven ustedes? No solo a los 400 o 500 que están aquí, sino que estoy hablándole a muchos miles. Deténganse un momento. Detengan su grabadora y háganse la pregunta. ¿Por qué hombres religiosos, buenos hombres? ¿Por qué habría José de cuestionar? Ven, ¿por qué habría ¿por qué él nunca escudriñó las escrituras? ¿Por qué la cuestionaron los sacerdotes? Una razón por la cual no lo hicieron, ellos lo sabían. Nicodemo lo expresó claramente. Él dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Entonces, estamos conscientes de eso, pero ¿qué era? Sus tradiciones les impidieron hacerlo. Párrafo 57. Entonces, ¿por qué fueron ellos, rechazaron ellos al Mesías? ¿Por qué rechazaron ellos aquella luz? Aquí está la palabra que ellos sabían que iba a cumplirse. Pero compare eso con el día de hoy, cuando la palabra fue manifestada para mostrar que la palabra de Dios había sido cumplida. Ven, cuando estaba allí escrito en la palabra que eso sucedería, entonces ¿por qué lo rechazaron aquellos hombres maestros? Porque ellos estaban viviendo en el resplandor de otra luz. Eso es. Ellos estaban viviendo en un resplandor. Eso es lo que están haciendo hoy. Ellos están viviendo. La razón por la cual lo rechazaron fue porque ellos estaban viviendo en el resplandor de otra luz. Bien. Ahora, ellos afirmaban estar viviendo en el resplandor de lo que dijo Moisés. Ellos estaban viviendo en el resplandor de lo que otra edad había pasado. Y esa es precisamente la razón de que hoy este mensaje, que Jesucristo aún es el mismo, es rechazado. Porque la gente está viviendo en resplandores de otras edades. La misma razón, ellos lo rechazaron. Ahora, notemos, párrafo 58. Y el diccionario Webster dice que un resplandor es como una luz falsa. Un resplandor es una luz falsa. Lo mismo, una cosa que resplandece, como un espejismo en la carretera. Ustedes van por la carretera, muchos de ustedes manejando automóviles, y miren al frente suyo. Cuando ustedes ven el sol sobre la tierra, refleja una luz, y como un espejismo, parece como que hay agua sobre toda la carretera. Pero cuando ustedes llegan allí, no hay nada allí. Es tan solo un espejismo falso, el resplandor de una luz verdadera. Eso es lo que el diablo está haciendo hoy. Está mostrándole a la gente un espejismo, un concilio de iglesias, un grupo de denominaciones que resultarán ser falsas. ¿El por qué? Es porque hay una luz verdadera brillando. Si esa luz verdadera no estuviera brillando, un espejismo no pudiera estar allí. Una luz verdadera brilla.
Y eso es, están viviendo en un resplandor de otra edad, otra cosa, porque le da y sigue adelante. Ahora, un resplandor, este espejismo es falso, es un resplandor del sol. 59, y es en la forma. Ellos hicieron la misma cosa, un resplandor falso de la luz verdadera. Ahora, probó ser que él era la luz verdadera. Él era la luz. ¿Por qué sabían ellos que él era la luz? ¿Cómo podría uno saber que él era la luz? Porque la palabra que estaba prometida fue manifestada a través de él. Así que él era la luz de esa palabra hablada. ¡Amén! Oh, eso casi haría un bautista pentecostal gritar, noten, piénsenlo. Un resplandor, ven, viviendo en un resplandor. Pero cuando la palabra verdadera está viviendo, esa es la luz, lo que Dios dijo. Ahora, ¿qué si Dios dijo en el principio, sea la luz? Ajá, bien. Y luego otra cosa apareciera, ven, solamente un espejismo, ven. Sin embargo, no hubiera sido lo que Dios dijo. No, no hubiera sido. ¿Qué si Dios hubiera dicho, sea la luz? Y más niebla viniera. Ven, no hubiera sido luz. Pero la razón de que la luz vino es porque era su palabra manifestada. Y hoy, cuando Dios ha dicho que tales cosas tomarían lugar en este tiempo, y ustedes lo ven sucediendo, ¿qué es? Es la luz sobre la palabra de Dios. Es palabra siendo hecha luz, manifestándose a sí misma. Amén, gloria a Dios. Para vos 60 por último. Ahora, ellos dijeron, ¿quién dices tú que somos? Pues dijo él, tú tratas de, nosotros sabemos que estás loco, pues tú eres un samaritano, tú no estás en tu juicio cabal. Bueno, tú tratarás de, ¿quién puede decir? Sabemos que naciste en pecado, no sabemos de dónde vienes tú, no tenemos registro alguno de tu identificación en nuestros grupos, pues estás loco, tienes un demonio, ven, dijo, pues estás fuera de ti. Pero en realidad él era la genuina y verdadera luz de Dios, brillando, y el resplandor había cegado sus ojos. Tenemos a Moisés como nuestro guía. Él dijo, si hubieseis creído en Moisés, me hubieseis conocido. Y si ustedes creyeran en Jesús y la Biblia, conocerían esta hora en que están viviendo. Amén. Ellos dicen, pues somos cristianos. Nosotros, si lo fueran, conocerían los hechos de Cristo para este día. Ven, ustedes lo conocerían. Jesús dijo, todos esos profetas hablaron de mí, y si ustedes lo creyeran a esos profetas, pues me conocerían a mí, mis obras me identifican, porque lo que ellos dijeron que yo haría, yo lo hago. Y ahora, ¿quién me puede condenar a mí de incredulidad? Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso mensaje. Esto es la lectura de este mensaje glorioso que estamos lecturando en esta tarde. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 29 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Párrafo 61. Y aún no lo vieron. ¿Qué? Sus ojos habían sido cegados con un resplandor. ¿Ven? El resplandor de otra cosa que ellos habían tomado como la verdadera palabra hablada. Ahora piénsenlo, piénsenlo. Ellos afirmaban que creían aquella palabra, pero sus tradiciones habían volteado sus rostros de la verdadera palabra a un resplandor. Por lo tanto, ellos no pudieron ver lo verdadero. Así es hoy. Así ha sido en cada edad. ¿Ven? La verdadera palabra brilla, pero ellos han sido hechos tan tradicionales que no pueden ver esa palabra. Ellos están viendo un resplandor y están ciegos. Un resplandor los cegará. Hay un arco que sale de él, los cegará. Y lo hará cuando Jesús dijo, vosotros sois ciegos, guías de ciegos. Ellos debieron haber sido capaces de verlo, de ver quién era él, pero no lo vieron, porque estaban viviendo en aquel resplandor 62. Ahora, un resplandor, como dije, es una luz falsa, un espejismo, una concepción falsa de la verdadera luz.
una falsa concepción. Es algo que debe parecerse a eso, pero no es eso. Ahora, la única forma en que ellos podían ver la diferencia era porque las mismas cosas que Jesús hizo probaron quién era Él, que Él era la luz. Ellos pensaban que ellos estaban en la luz. Pero ahora, si ustedes se detienen un momento y consideran entonces quién está en la luz. Ahora, hoy en día, si un error tan grave fue cometido por los eclesiásticos de aquel día, una cosa tan grave fue hecha, hermanos. ¿No creen ustedes que es tiempo de que nos detengamos y que consideremos qué es la luz? No cometamos un error tan grave, pero ustedes lo están cometiendo. Ustedes ya lo han hecho, ¿ven? Y no lo sabían, así como ellos entonces. Ahora, deténganse un momento y averigüen lo que la palabra dice para hoy. 63. Si ellos se hubieran detenido y hubieran pensado, aquí está él cumpliendo al pie de la letra exactamente lo que la palabra dice que él haría. Y él los retó como yo los estoy retando a ustedes. ¿Ven? ¿Ven? Yo los estoy retando a que miren en la palabra, escudriñen las escrituras. Vean si esta no es la hora. ¿Ven? Escudriñad las escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de esta obra hoy. Las obras por sí mismas testifican que han sido hechas. Y las escrituras dicen que serán hechas, así que es la luz de la hora. La palabra de Dios lo dice así. Tus tradiciones y cosas son exactamente lo que la Biblia dice, como aquellos que menearon sus cabezas y se marcharon. Toda mesa está llena de vómito, dice la Biblia, y allí es donde ellos estaban. Ellos no lo iban a creer. Ellos menearon sus cabezas. Y caballeros, ¿se dan cuenta? Y hermanos, ¿se dan cuenta de esto? Que cuando ustedes están rechazando la mismísima cosa que Dios está vindicando ante ustedes, que ustedes están haciendo la misma cosa que ellos hicieron, volviendo nuevamente a su vómito tradicional, como perro volviendo a su vómito. Si lo enfermó la primera vez, lo volverá a enfermar la segunda vez. Si la Iglesia Católica, al ser organizada y ser hecha la primera organización, trajo enfermedad a la Iglesia, así lo harán los luteranos, metodistas y todos los demás, bautistas, presbiterianos y pentecostales. Un perro vuelve a su vómito y una puerca vuelve a revolcarse, ¿ven? Vamos a entrar en eso en unos cuantos minutos, si el Señor lo permite. 65. Resplandor. Caminando en un resplandor. ¿Ven? Un espejismo. Una concepción falsa de la luz verdadera. Él probó que él era la luz. Porque estando él en la minoría, hermanos, habían millones contra él. No hubo ni una sexta parte de la gente, una noventava parte de la gente en la tierra que llegara a saber que él estaba aquí. Supongo que ni una centésima parte de los judíos, o apenas una cincuentava parte de ellos, o cuarentava parte de ellos, diría yo, quizás menos que eso, de su propio país, llegó a saber que él estaba allí. Y aquellos que sí sabían que él estaba allí, lo consideraban una cosa falsa, porque la denominación les había dicho que eso era lo que él era, ¿ven? Pero sin embargo, él era la verdadera luz que había sido hablada desde Génesis en el principio, y les pidió que escudriñaran las escrituras y que averiguaran si él no estaba viviendo en ese tiempo. Si él
las obras que él hizo no cumplieron exactamente lo que estaba prometido en ese tiempo. ¿Amén? ¡Oh, qué serio ese hermano! Estamos viviendo en un tiempo tremendo. Él probó ser lo correcto. Él era la mismísima luz que ellos decían estar adorando. Ellos decían estar adorando aquella luz. Y así es hoy. Ellos afirman que están adorando eso. Los pentecostales lo afirman. Ellos afirman que lo están haciendo y están tan ciegos que no pueden verlo. ¿Por qué? Ellos se organizaron, pero con un resplandor sobre sus rostros, ¿ven? Una tradición es cuando algunas personas se juntan y dicen, iremos y haremos esto y esto, y esto y aquello. Ahora, veremos por qué eso tiene que suceder, si el Señor lo permite. 67, note, tus obras eran la palabra viviente en sí misma. Lo que él hizo fue la palabra viviente en sí misma, mostrando que él era aquella luz que había sido prometida desde el principio del mundo. Él era aquella luz. Su luz en la palabra prometida de la edad la hizo vivir exactamente conforme a lo que la promesa dijo que haría. Pero ellos la tenían tan tergiversada que no pudieron verlo. ¿Ven? Pero él era la luz de esa edad. Él era la luz que aquellos afirmaban estar adorando. Ellos pensaban que estaban adorando al Dios de la creación, pero ellos estaban viviendo en un resplandor y adorando un resplandor. Y Jesús dijo, en vano me honran, enseñando como doctrinas las tradiciones de los hombres y no la palabra. Él es la palabra y él era la palabra manifestada. Ellos debían haberlo sabido. 68, espero que lo capten. Donde quiera que sea oído, ven que es la palabra manifestada. Tenemos la palabra. Pues la palabra, todo el que quiere puede cargar una Biblia. Pero ¿cuándo la palabra es vindicada, manifestada? Pues dicen, bueno, nosotros creemos. Sí, Señor, ellos creían todo el tiempo. También Satanás. ¿Quién podía condenar a aquellos fariseos por no creer? Pero ellos no creyeron la palabra para la hora. Ellos estaban adorando el resplandor de otra cosa. Es la misma cosa que están haciendo hoy, ¿ven? Están guardando las tradiciones de Lutero o las tradiciones de Wesley y del resto de ellos, las tradiciones pentecostales. Pero, ¿qué de la hora? Los fariseos estaban guardando sus tradiciones, pero tras sus tradiciones estaba la verdadera palabra de Dios viniendo a brillar. Y cuando lo hizo, cegó sus ojos. Ellos no pudieron verlo porque estaban observando otra cosa. Así es hoy. Que Dios permita que eso penetre hasta que dé verdaderamente en el blanco en la gente que debe creerlo. Es más tarde de lo que piensan. 69. Mi hijo Billy Paul habla dormido, pero él no sueña muy a menudo. Él tuvo uno la otra noche que lo estremeció. Dijo que soñó que estaba en una iglesia y yo no había entrado todavía. Dijo que cuando entré, estaba saliendo fuego de los ojos. Y yo dije, el tiempo ha llegado, se terminó. Y todos comenzaron a gritar, no puedo, mis hijos. Y mi esposa y yo dijimos, no logro que Sara pida la bendición en la mesa. Y así por el estilo. Y yo dije, él dijo, yo tengo que ir por Loise y el bebé. Yo dije, Loise no puede venir ahora. El bebé es muy pequeño para saber. Billy, la hora ha llegado. Debemos partir. Yo dije, es medianoche ahora. Antes del amanecer Jesús estará aquí. Si no es así, entonces yo soy un falso testigo de Cristo. Y alguien habló. Dijo,
Ningún hombre sabe el minuto o la hora. Yo no dije minuto u hora. Yo dije algún momento entre ahora y el amanecer. Y yo dije, vámonos, vámonos, Billy. Yo dije, pero estamos en el tiempo, vámonos. Y nos metimos al carro y arrancamos y comenzamos a subir la montaña. Y cuando lo hicimos, parecía como que la luz estaba apareciendo en los cielos, pero estaba oscuro sobre la tierra. Él dijo que yo estacioné el carro en la orilla de la carretera y mantuve mis manos así. Todavía estaba saliendo el fuego de mis ojos. Y él dijo que yo dije, Señor, he hecho esto por orden tuya. Yo he hecho esto porque tú me dijiste que lo hiciera de esta forma. Yo he hecho estas cosas de acuerdo a lo que tú me dijiste. Y yo señalé hacia una gran montaña de granito y una luz, no con manos, cortó una piedra de la montaña, pesando cientos de toneladas, y aquí venía. Yo dije, vuelvan sus rostros, no vean. Todo habrá terminado en unos cuantos minutos. Dijo que entonces se hizo un gran y santo silencio en todas partes, mientras esta piedra venía hacia el lugar. Párrafo 70. Puede ser más tarde de lo que pensamos. Allí, ¿ven? Eso es exactamente escritural. ¿Ven ustedes? La piedra, no con manos, cortada de la montaña. Y así uno de estos días será de esa forma, en que ustedes gritarán por algo. Yo les dije a ellos, ustedes ya han tenido ese tiempo. Dios les ha advertido constantemente, vez tras vez, ¿sí? Yo dije, aun si fuera mi propio hijo o quien quiera que sea, la hora ha llegado. Yo solo puedo decir lo que él me ha dicho que diga y estará allí. Y así fue. Y entonces, de repente, el hermano Branham aplaude una vez con sus manos. Aquí venía él, la piedra cortada de la montaña, no con manos. Daniel vio eso. Ustedes saben, hace ya muchos años. Billy no sabía nada acerca de eso, pero fue un sueño enviado a él del Señor. Ahora, ¿ven? Ellos afirman estar adorando ese mismo Dios del cual se estaban burlando. Y la misma cosa ha vuelto a ocurrir hoy por la misma razón, viviendo en un resplandor en lugar de la luz. Las grandes luces tienen un brillo. Bien. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Continuamos. Mensaje. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Párrafo 71. Vean en qué oscuridad estamos hoy. Vean lo que está ocurriendo hoy. Vean los asesinatos, las violaciones, las contiendas. Pues se ha cumplido. Creo que fue Billy Graham el que dijo en su última reunión, en 10 años más, cada ciudadano de California tendrá que llevar un arma de fuego consigo para protegerse. No se puede aplicar la ley lo suficiente. La gente ha perdido la razón. Tiroteos, asesinatos y violaciones, todo. ¿Ven? Se ha vuelto una locura, ven, en las calles, ven, es un día en el que estamos viviendo, un día sodomita, ven, pero hay una luz brillando, si ellos tan solo miraran, si tan solo vieran, miraran en la palabra y vieran lo que debe acontecer en esta hora, ellos sabrían lo que se está tratando de hacer. Ahora, ellos afirman estar adorando esa luz, así mismo aquellos afirmaban estar adorando aquella luz. Pero ellos estaban adorando en el resplandor de otra luz en vez de la verdadera, ¿ven? Él era la luz. 72. Los credos y las tradiciones en sus condiciones ciegas los había desviado de la verdadera luz de la palabra prometida, la palabra que Dios había vindicado por medio de Jesús. La luz del mundo vino e hizo vivir esa palabra exactamente durante su tiempo.
exactamente hasta los días. Se le quitará la vida en medio de las 70 semanas. Eso es correcto, que es 3 años y medio en su profecía. El Mesías vendría, el príncipe, y profetizaría a los 3 días y medio de estos. Entonces él será quitado de entre los vivos y hecho un sacrificio. Y eso es exactamente. Él predicó 3 años y medio. Y su el mismo salmo, y en el mismo salmo, el que dijo David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22, todos mis huesos, ellos me miran, menean sus cabezas, pasan por mi lado. 850 años antes, que cuando David cantó ese salmo en el Espíritu y fue considerado profecía dada. Ellos estaban cantando esos salmos en el templo cuando el mismo sacrificio estaba colgando en la cruz, con sus manos horadaron mis manos y mis pies. ¿Ven? ¿Lo ven? Entonces, ¿por qué están viviendo en un resplandor? ¿No vieron la luz? 73. ¿Puede usted imaginarse a una persona sensata haciendo eso? Ni yo puedo imaginarme a una persona sensata corriendo al sótano y meterse en el moho y cerrar las puertas y que diga: me niego a ver que existe la luz. Es demencia, y en lo espiritual ha fallado en algún lado. Cuando un hombre ve que la Biblia ha prometido esto y lo ve viviendo ante sus ojos, sus propios ojos, y manifestado, y luego permanece continuamente en esos credos y cosas allá afuera que lo rechazan, es una delincuencia espiritual. Eso es exactamente correcto. Aquí estaba él ahora. Él era la luz del mundo, y el mundo no le... A lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Él vino al mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. ¿Ven? Mas todos los que le conocieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creyeron en él. 74. Recuerden, no podemos vivir por la luz de ayer. La luz de ayer ya pasó, ya no existe. La luz de ayer es tan solo un recuerdo. La luz del sol de ayer es tan solo un recuerdo o historia. Ya no podemos vivir en la luz de ayer. Y el mismo, aunque es el mismo sol, pero cada día trae su fuerza un poco más fuerte para madurar el grano para la cosecha. ¿Ven? El sol viene hoy, se pone un poco más fuerte. Ahora, cada día se pondrá un poco más fuerte, hasta que finalmente el trigo que está ahí irá cobrando vida. Después de un tiempo la vida brotará, luego un poco más fuerte, marzo, abril, mayo, junio, julio, para entonces está en la cosecha. ¿Ven ustedes? El mismo sol brillando hoy, en enero o diciembre, que está allá arriba bañando esa nieve y derritiéndola sobre ese grano, trayéndole agua. Es el mismo sol, pero ese trigo no puede vivir en esa misma luz del sol en junio, ¿ven? No lo puede hacer, ¿ven? El sol viene un poco más fuerte cada día y el grano debería estar un poco más maduro para recibir la luz del sol. Eso es lo que sucede hoy. El grano que fue sembrado en los padres antiguos, allá en Lutero y Wesley y los demás, se empequeñeció, no puede recibir al hijo, el hijo lo mata. Se negó a crecer, ¿ven? Lo cortó, se quitó a sí mismo del tallo y vino acá y se hizo su propio asunto. Entonces llegó a ser forro y sin vida en él. El grano debería de estar madurando y haciéndose más fuerte a medida que el hijo se pone más fuerte cada día. 75. Ahora, fijémonos por un momento. Nos fijaremos en las edades de las iglesias. Hay 7 edades de las iglesias, y así como esas edades de las iglesias, cada una, fíjense en cómo les dijo él lo que haría, como el grano maduraría y llegaría acá a esta hora final en la que estamos viviendo. Así que las iglesias deben hacer las mismas cosas, ¿ven? Las iglesias. Ahora vean, Lutero sembró un grano, y Lutero era un grano y él lo sembró. Muy bien. También lo era Wesley, y además también lo era pentecostales, también lo eran los bautistas, los nazarenos. Pero ven ustedes, ahora el luterano no regresaría a vivir en la luz de la primera denominación, la católica. No, señor,
Él era otra luz. Eso fue Dios madurando algo. Ahora, una pequeña minoría salió fuera de eso, de aquel avivamiento luterano. Luego vino el avivamiento de Wesley, entonces en ese, pues, ellos no podían regresar y hacer lo de los luteranos, ¿ven? Y luego vinieron los pentecostales. Y luego los pentecostales se organizaron e hicieron las mismas cosas. Llegaron a ser un forro, ¿no? Noten, 76. Pero el grano sigue adelante. Ahora estamos en otra edad. ¿Por qué no le reciben ellos? ¿Por qué no verán ellos que el grano está maduro? Aquí está la palabra prometida para este día. El hermano Branja toca su Biblia. ¿Por qué no lo ven ellos? Porque están viviendo en el resplandor luterano, el resplandor wesleyano, el resplandor bautista, el resplandor pentecostal. Están viviendo en el resplandor de otra luz. Esa es la razón por la cual no pueden recibir la luz de toda la palabra siendo vindicada como Dios lo prometió. Aquellos siete sellos donde todo el misterio fue revelado vendrían nuevamente y contarían porque estos misterios fueron hechos de esa manera. Y sin embargo, cuando eso sucede, ellos se alejan más que nunca de ello. Están sin excusas. Dios lo ha hecho por medio del Espíritu, por medio de revelaciones. Él ha probado perfectamente por medio de científicos y todo lo demás, que es la verdad, que es la verdad. Y aún así quieren vivir en un resplandor pentecostal. Yo soy de las asambleas, yo soy de la unidad, yo soy de la iglesia de Dios, yo soy esto, ¿ven? Viviendo en un resplandor de una edad de hace 40 o 50 años. Viviendo en un resplandor luterano, viviendo en un resplandor wesleyano, bautista, presbiteriano o algún resplandor nazareno de otra edad de la iglesia que se organizó e hizo la misma cosa y negó y rechazó la luz cuando realmente está brillando. 77. Y ustedes están viviendo en un espejismo. Yo digo eso reverentemente, ¿ven? Pero lo están. No es para herirlos, sino para despertarlos. Están viviendo en un espejismo. ¿Qué si Jesús dijo, pues estáis ciego y guías a los ciegos? Ellos no pudieron. Él trató de decirles y no lo hicieron. Dijo, déjalos. Si el ciego guiara al ciego, todos caerán en el hoyo. Esa es la hora a la cual he llegado. Si ellos van a titubear, yo no puedo evitarlo. He hecho todo lo que puedo hacer. Lo he hecho exactamente. Yo he hecho esto por orden tuya, Señor. Tú eres un testigo desde 1933, allá en el río, cuando esa luz que ustedes ven allí arriba brilló. Ha estado aquí mismo en el tabernáculo y les ha testificado a ustedes todos estos años y todo lo que dijo se ha cumplido. Y siguen adelante continuamente. Que el ciego guíe al ciego. Yo solo esperaré esa hora. Él llegará uno de estos días. 78. Noten. Viven en un resplandor de Lutero. Viven en un resplandor de Wesley. Viven en aquellos resplandores de allá. Esa es la razón por la cual no pueden ver la verdadera luz. Si tan solo se detuvieran unos minutos y tomaran la Biblia y la leyeran, ellos verían que esa es la luz prometida para la hora. Ahora vamos a ver algunas de estas cosas en un momento. Él prometió de acuerdo a Malaquías 4. Estas cosas sucederían. Él prometió a través de las escrituras que sucedería. ¿Ven? Noten. A Israel también, nuestro tipo en la jornada, vean, comiendo maná, que era su luz, vida, que le daba fuerza, vida. ¿Es cierto eso? La congregación dice amén. Israel no podía comer maná que había caído el día anterior. Estaba contaminado. Estaba podrido. No era bueno para ellos. Morirían por causa de él. El maná que los mantuvo vivo ayer los mataría hoy. La Biblia dice que se llenaba de gérmenes, se contaminaba. Y el maná, tenía que recoger maná nuevo todos los días. Amén. ¿Y qué es? La gente vive del maná del útero, Wesley y aquellos de allá. Ustedes están comiendo una cosa contaminada que los está matando espiritualmente. Los están matando, están muertos en sus tradiciones. 79. El de ayer, el maná de Lutero no funcionaría para los metodistas. El maná de metodista no funcionaría para los pentecostales. El maná pentecostal no funcionará para hoy. ¿Ven lo que quiero decir? Todos los días venía, día tras día, fresco, y así ha ocurrido por las edades de la iglesia.
El maná de Lutero fue el mensaje de justificación. El mensaje de Wesley fue la manifestación de santificación. El pentecostal fue la restauración de los dones. Pero este está instruyendo la piedra de corona, el último día, el árbol novia, el cual es contrario a todo eso. Sin embargo, así es la misma luz para los maduros. Como el mismo sol que brilla hoy, estará madurando el grano para la cosecha en julio. ¿Ven lo que quiero decir? Pero la luz de hoy no haría ningún bien allá en julio. Es más fuerte, el trigo está más avanzado, está listo para recibirlo. Amén. Ciertamente lo está, no podría recibirlo ahora, lo puede entonces. La sazón no era la correcta entonces, lo es ahora. Usted no puede ir en contra de la naturaleza de Dios, él tiene una ley y lo contrario a esa ley mata su planta. Usted tiene que andar de acuerdo a las leyes habladas de Dios y sus leyes son sus palabras. Cualquier ley es una palabra hablada. Y una palabra es un pensamiento manifestado, ¿ven? Ahora nosotros sabemos que eso es verdad. ¿Qué es una visión? La palabra de Dios o algo predicho o una predicación de un evento. Y una visión que los profetas tuvieron y que Jesús tuvo, que Pablo tuvo y todos aquellos que hablaba de este día. Fue una predicción de lo que sucedería y aquí vemos la predicción siendo manifestada y la gente ni siquiera lo reconoce. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, el maná de ayer, 80. Fíjense aquí. ¿Han notado alguna vez el sol, S-O-L? ¿Ha viajado del este al oeste al pasar cada vez? ¿Han notado eso? Y noten las edades de las iglesias hicieron lo mismo, que el sol, S-O-L, comenzó en este... Y la civilización ha viajado con el sol, la luz hablada de Dios para que en ella vivan. Ellos han venido siguiendo el sol, ¿ven? Hacia donde iba. La vida misma, cuando uno nace, es como un sol. Uno sigue delante hacia la puesta del sol, desde el nacimiento hasta la puesta del sol. El hombre siempre ha viajado hacia el oeste. La civilización más antigua que tenemos es China, en los países del este, Jerusalén. Y noten, continúa viajando hacia el oeste a medida avanzada. Y a medida avanzada y avanzan hacia el oeste. Dios le bendiga, hermanos, hermana. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 81 dice, así también la edad de la iglesia ha viajado de la misma forma por medio del HIJO de Dios. Vean, Pablo, la iglesia primitiva comenzó en el este, de ahí se movió. Saltó sobre el mar y Alemania y ha dado tres jalones. Vean esto. De Asia, allá en Palestina, saltó sobre el mar a Alemania. Ese fue Lutero. Y saltó de Lutero sobre el canal inglés a Inglaterra por medio de Wesley. Y de Wesley saltó a la costa oeste a los Estados Unidos. Y de aquí, si uno sigue más allá, está volviendo de nuevo al este. Este es el tiempo del atardecer, amén. Observen cómo las edades de la iglesia han luchado. Lutero, Pablo primero, allá en la primera edad. Luego viene hasta Ireneo y demás, hasta llegar a Francia. De allí a Alemania, a Inglaterra, yendo hacia el oeste constantemente. Y ahora no podemos ir más lejos. Esta es la última edad. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esta última edad? Ven, geográficamente, cronológicamente y casi de cualquier manera que lo quieran ver, escrituralmente primero, las escrituras primero, por supuesto. La evidencia, históricamente, de cualquier manera que lo quieran ver, estamos en el fin. La última edad de la iglesia. Párrafo 82. Y observen, a medida continuó hacia adelante, se hizo más y más fuerte.
Y así ha crecido la verdadera y pequeña minoría de la iglesia de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y ahora a la piedra de corona venidera. Se está formando hacia arriba. Ya no habrán organizaciones después de esto. No habrá ninguna más. Ven, no puede haber. Ven, estamos en el oeste. Ven. Solo para mostrarles a través de los tipos y todo lo demás. Y miren esos tres saltos, tres jalones. Veremos eso esta noche. Ven, ven. ¿Cómo estamos en el tiempo del final? Es justamente el S-O-L ha viajado como el H-I-J-O, el H-I-J-O como el S-O-L. La iglesia ha venido de la misma manera, de las siete edades de la iglesia y demás. La civilización se ha movido hacia el oeste y la iglesia se ha movido hacia el oeste. Y ahora, si vamos más allá de donde estamos ahora, volveremos al este nuevamente. Si uno deja la costa oeste, uno va de regreso a China, Japón, de regreso nuevamente. A 7 millas, 11.000 kilómetros, al otro lado, uno vuelve al este nuevamente. Así que el este y el oeste se han encontrado. Eso es todo. Estamos en el fin. Ya no queda más. Perdón, ya no queda nada. Párrafo 83. Y la misma cosa que ocurrió allá ha ocurrido hoy. La misma cosa que encontró en el este se ha encontrado en el oeste. La gente estaba viviendo en el resplandor de otra luz que estaba tratando absolutamente de mostrar que la luz habría de venir y la rechazaron porque ellos tenían el resplandor en vez de la luz. ¡Oh! Y hubo una gran luz en la tierra de los gentiles. Zabulón, Neftalí de Galilea, en Galilea de los gentiles. Amén. Esta es la séptima edad de la iglesia, recuerden. Y cada vez que ese sol comienza a brillar en el este, es el mismo sol que brilla en el oeste y el mismo espíritu que ha estado a través de las edades. Así es el mismo hijo hoy. Solo que, ¿qué es? Así como la maduración, la sazón, el sol que hay ahora será el mismo sol que madurará el grano este otoño. Este otoño. Bien, pero ¿qué es? Es este sol más lo que va a ser. Y hoy, en esta última edad, es lo que eran ellos. Más esto. Y sin embargo, quieren vivir allá como enanos, bajar a un sótano húmedo, sótano denominacional y credo, y bajar sus persianas y decir, me niego a verlo. Son tonterías. Y cuando la misma Biblia, que ellos afirman creer, está siendo identificada por el mismo Espíritu Santo trayendo luz en los últimos días. Párrafo 84. ¿Notaron ustedes? Y fíjense, muy bien allí en Malaquías, cómo él indicó eso. La fe de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Bien. El mismo espíritu donde se levantó allá y donde se levanta aquí nuevamente, la misma cosa. Ven, exactamente viceversa, colocándose una vez más. Porque el este y el oeste se han encontrado. Exactamente bajo nuestras narices. Y aún así no lo ven. Porque con razón Jesús dijo, dejadlos entonces, son ciegos, guías de ciegos, todos caerán en el hoyo. La luz de otras edades solo reflejó esta luz. Ven, el sol de hoy solamente refleja, es el reflejo del sol que habrá este julio o agosto, si Dios, para la cosecha. Y el hijo de Lutero, Martín Lutero, y de Wesley, y de Sky Finney, con Colvin, Moody, todos los demás, aquellos grandes hombres que tuvieron aquellas luces, John Smith de la Iglesia Bautista y Alexander Campbell de la Iglesia Campbellita y los así llamados discípulos de Cristo, la Iglesia Cristiana y cualquier otro nombre que tienen para ellos. Todos esos hombres allá en sus edades solo estaban reflejando lo que había de ser aquí en el fin. Amén. 85. Y entonces aquí,
Los hijos, inmediatamente después de aquellos fundadores, ¿qué hicieron? No se quedaron en el tallo. Se separaron de él y se hicieron un pequeño foro acá arriba, afuera. Por lo cual, si usted se aleja de la verdadera fuente de vida, usted no tiene vida. Si usted toma un forro de allí y lo siembra en la tierra, se quedará allí y se pudrirá. Y también usted tratando de comer maná podrido de aquellos días, ¡la cosecha está madura! Jesús tiene una mesa preparada donde los santos de Dios son alimentados de alimento maduro del día por la luz del Evangelio que lo vindica y prueba que Él está aquí hoy. ¡Amén! Los santos comen el pan. Solo piensen, el viejo forro de ayer, ven, no lo planten allá. Está podrido. No puede permanecer con ello. No, Señor, no hará ningún bien. No crecerá. Está apartado de la vida. Y la palabra es la vida. Eso es correcto. El forro se cae. La pequeña arista se cae. Y cosas como esa. Él mismo se denomina. Y cae. Se niega a continuar con la vida. Pero la luz lo vindica. ¡Oh, hermano! ¡Sí, Señor! ¡Amén! Párrafo 86. El de ayer, ¡oh, hermano! ¿Cómo deberíamos ver eso? Ver que las cosas podridas de ayer no se las coman hoy. ¡Ven! Tiene gusanos. ¿Conocen ustedes estas pequeñas larvas? ¿Cómo yo las llamo? Yo no sé. Yo no conozco mucho acerca de la vida de los gérmenes. Pero yo sé que siempre los llamábamos larvas. Se meten en cualquier cosa cuando se pudre un poco. Bien, yo no lo quiero entonces. Si están satisfechos con eso, sigan adelante, pero yo no. Pero recuerden, ustedes dicen, ¿por qué estaba bien ayer? Si tan solo supieran que el mismísimo forro que estaba en el trigo en el principio, si permanece en el grano, hace al grano más tarde. Esa es la misma cosa que hace la flor del trigo, es lo que fue ayer. Pero si se separa del grano y no madura, entonces desaparece. Ven, pero si sigue a través del proceso, el proceso que da vida, mientras muere, se convierte en algo más y hace al grano. Si no lo es, ¿de dónde viene? ¡Amén! Lo captan. La congregación dice, ¡amén! ¡Gloria a Dios! Párrafo 87. Como la reina de Inglaterra en una ocasión, ella fue a una gran compañía de papel, y ella dijo que a ella le gustaría ver los molinos de papel. Así que le mostraron los molinos de papel, hace muchos años antes de que lo hicieran la pulpa y cosas. Así que ellos hallan, haciendo papel de eso. Así que ellos, bueno, después de un rato, ella entró en un salón donde no había nada más que un gran montón de trapos sucios. Y ella dijo, ¿de dónde vino esto? ¿Qué es esto? Oh, dijo ella, El presidente de la planta dijo, esto es de lo que se hará el papel, de estos trapos sucios. Y ella dijo, ¿eso se ve, se va a convertir en papel? Sí, así que ella casi no podía creerlo. Luego, después de que ella se fue, el hombre tomó el mismo montón de trapos sucios y los pasó por cierto proceso y los sacó como un papel limpio y puro, ustedes saben. Habían pasado por un proceso y habían sido hechos verdaderos. Y puso el perfil de ella en él. Y se lo envió a ella, reflejándola en lo que ella llamó trapos sucios. 88. Ahora, eso es lo que es. Las cosas muertas de ayer, el mensaje de Lutero, el mensaje de Wesley, el mensaje pentecostal, si tan solo pudiera pasar a través del proceso del Espíritu Santo de Dios y la palabra de vindicación, traerá el reflejo de Jesucristo el Rey. ¡Amén! Pero si lo dejan ahí, son trapos sucios, ven, tiene que tomar la forma de algo más. Lutero tiene que tomar la forma de Wesley y Wesley tiene que tomar la forma de Pentecostés. Y Pentecostés tiene que tomar la forma de Cristo. Pasa por un proceso. Asimismo, el Evangelio ha pasado por un proceso. Se está procesando. Nosotros creemos en la idea de Lutero, de justificación. Creemos en la idea de Wesley, de santificación. Ciertamente creemos en la de los pentecostales, la de la restauración de los dones, por el Espíritu Santo. Pero, formándolo todo junto, ¿qué les resulta? ¡Jesús! ¡Correcto! El mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Oh, el resultado será Jesús! Ven, 89. Cuando un hombre en una fundición está haciendo una campana, él tiene que darle cierto tono. Cuando él está preparando el molde y vaciando su hierro,
Él pone un tanto de bronce, un tanto de acero, un tanto de cobre, porque Él sabe exactamente cuánto ponerle para hacer, darle el tono correcto. Y eso es lo que Jesús ha hecho con su novia. Él tuvo que poner un tanto de Lutero, un tanto de metodista y un tanto de presbiteriano, un tanto de pentecostal en ella. Pero ¿cuál es el resultado que él obtiene? Su reflejo, su propio reflejo, que es como el mensaje de la pirámide. Ven ustedes, se está acumulando hacia arriba hasta llegar a la minoría con la piedra de corona. El ministerio de Jesucristo en la tierra tiene que ser el mismo que él tuvo, o él no puede venir a él. Como de la cabeza a los pies. La cabeza. Los pies no son la cabeza, pero la cabeza lleva a los pies o hace que los pies les dice a dónde ir. Lo captan. La congregación dice amén. ¡Qué hermoso! Es la luz de la hora, amén. Wesley fue una gran luz, como él le dijo a Juan el Bautista. Él era una gran luz para su hora. Claro que lo fue. Párrafo 90, por último. Nos... Sí, señor, los trapos limpios o los trapos sucios de ayer. Si ustedes permanecen de esa manera, tienen que... Se convertirán en trapos sucios todo el tiempo. Sirvieron su propósito como ropa, pero ahora se han convertido en papel. La justificación sirvió su tiempo en justificación bajo Lutero. Luego tuvo que convertirse en santificación por medio de Wesley. Y la santificación sirvió su tiempo hasta que se convirtió en el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo sirvió su tiempo hasta que el Espíritu Santo, que solo hay un Dios, se fusiona en la iglesia y la iglesia en Cristo y hace que Jesucristo sea reflejado en la tierra, lo que Él prometió aquí en la Biblia. Quizás no lo crean, yo no puedo hacer que lo hagan, yo solo soy responsable por la palabra, ven, eso es correcto, amén, gloria a Dios. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos, mensaje. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 29 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 91 al 100. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Párrafo 91. Entonces, ¿lo ven ustedes? ¿Ven ustedes eso? Si lo ven, será como él, el hombre que en una ocasión fue a Gales, durante el tiempo del avivamiento Gales. Un grupo de hombres fue de los Estados Unidos, así que ellos fueron y dijeron que querían encontrar el edificio a donde estaba llevándose a cabo el avivamiento Gales. Muchos de ustedes recuerdan el avivamiento Gales, un gran avivamiento que aconteció entre la gente galesa en Gales. Así que estos hombres, estos grandes ministros y demás, fueron de los Estados Unidos, doctores en divinidad. Ellos querían ir y ver la gran cosa que habían hecho, ustedes saben. Así que ellos iban caminando por la calle y dijeron, encontraron a un pequeño policía de pie en la esquina, girando su garrote, ustedes saben, y silbando un himno, así. Ellos dijeron, bueno, él solo está silbando un himno. Pudiéramos acercarnos y verlo, a ver qué va a hacer él. Pues hagámosle una pregunta. Así que llegaron hasta él y dijeron, señor, ¿dónde está el avivamiento Gales? Él se quitó el sombrero. Él dijo, señores, el avivamiento Gales se está llevando a cabo aquí adentro, en su corazón. Oh, eso es. Él era el avivamiento Gales. Oh, Dios, si tan solo pudiéramos entender que somos el reflejo de Jesucristo, su palabra manifestada. Usted es el reflejo de su palabra, ¿ven? ¿A dónde se está llevando a cabo el avivamiento Gales? ¿En qué edificio está? Él dijo, señor, está en mi corazón. Él era el avivamiento Gales, eso es correcto. Y hoy la iglesia debería ser Jesucristo en acción sobre la tierra. Porque yo vivo, vosotros también viviréis,
y mi vida estará en vosotros. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Ven? La iglesia también tiene que llegar a ese lugar. Y él prometió que lo haría, y lo hará. Tiene que suceder de esa manera. Así que, ¿ven? Eso es lo que acontece. Nosotros tenemos que ser así. Él es la luz. Asimismo, Noé fue la luz en su día. Él fue la luz. Noé fue esa luz. Él fue la luz, ¿para qué? Para hacer la palabra de Dios. Raeré de sobre la tierra los hombres que he creado. Construye un arca y todos los que deseen entrar en ella serán salvos. Noé salió allá afuera, dijo, hay una manera y esa es el arca. Ellos dijeron, el viejo y loco fanático. Él fue la palabra manifestada. Noé fue la luz de la hora. Ciertamente lo era. En su día, en su edad, en él brotó la luz. Moisés fue la luz de su hora. Yo ciertamente te visitaré, le dijo Dios a Abraham, y yo bajaré y yo sacaré a mi pueblo con mano poderosa, y yo mostraré mi poder en Egipto. Y cuando Moisés se encontró con aquella zarza ardiendo allá arriba y se dio cuenta que el yo soy estaba en aquella zarza, Moisés fue allá y él era la luz. Amén. Con razón él podía tomar un poco de polvo y soplarlo y decir que hayan pulgas sobre la tierra. Él tenía la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? El polvo comenzó a soplar. Y las pulgas comenzaron a venir a existencia, aleluya. ¿Por qué? Él era una manifestación de la luz, de la palabra de Dios. Yo plagaré a Egipto. Él era un profeta. Lo que él dijo se cumplió. Él fue la luz de aquel día. Él era la luz de Dios. 93. Faraón pudiera haber tenido todo lo que él quiso tener y el resto de ellos. Todos los sacerdotes tenían lo que querían, pero Moisés era la luz. ¿Por qué? Él estaba mostrando la palabra de Dios manifestada. Dios prometió, yo lo sacaré con mano fuerte y yo me haré de gloria. Eso era lo que él estaba haciendo. Por esa razón, Moisés probó que él podía crear. No porque él quisiera crear, porque Dios le dijo que lo hiciera. Y con eso, ve a la congregación, di, mañana, el Señor Dios me acaba de hablar, toma un puñado de polvo y tíralo al aire, así, y di que sean, no hay aquí, pero allí estarán, amén. Espero que no estén dormidos, el hermano Branham aplaude una vez con sus manos. Manifestación, él dijo, yo soy enviado. Dios le dijo a nuestros padres que de cierto nos visitaría y nos sacaría. Yo he venido a probarles que la hora está a la mano. Desháganse de lo que tengan. Vámonos, ¿sí? Algunos de ellos dijeron, bueno, yo creo. Datán dijo, yo no creo que hay por qué apurarse. No debemos excitarnos tanto acerca de esto. Y pareció como que falló. 4 o 5 veces, pero de igual manera continuó adelante. Ellos pensaron, ellos salieron y dijeron, vamos a apedrear a este Moisés. Apartémonos de nosotros. No lo queremos aquí en nuestro grupo. Moisés continuó adelante de toda forma, porque él era la vida, él era la luz de la hora. ¿Qué era lo que él tenía? Dios manifestando su palabra prometida a través de Moisés. Y Moisés era la luz. 94. Elías fue la luz. Ve allá y siéntate en esa colina. Yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Amén. Sí, señor. ¿Hay un hombre aquí que puede encender la luz? Él bajó de nuevo con así dice el Señor. Ni siquiera rocío caerá del cielo hasta que yo lo llame.
Amén. El sol puede brillar. Ustedes pueden llamar todas las nubes y hacer cualquier cosa que quieran, pero ni siquiera rocío caerá hasta que yo lo llame. ¿Qué era él? La luz. Aleluya. Él era luz. La luz. Él era la palabra de Dios manifestada. Ellos creyeron que estaba loco, estando sentado allá arriba. Él tenía siervos alimentándolo y aquellos muriéndose de hambre. Ellos querían vivir en sus tradiciones. Sigan adelante. Moisés no, o Elías no. Él estaba viviendo en la luz, sentado allá arriba cerca del arroyo Kerit y pasando un buen rato. Tenía comidas y alguien que cuidara de él y todo lo demás. Ellos pensaban que él estaba loco, pero él era la luz. 95. Ellos dijeron, oigan, ¿qué pasó con el santo rodador que teníamos por aquí? Pues, ¿saben qué? Alguien estaba cazando el otro día y dicen que lo vieron sentado allá muy, muy arriba en la cima de aquella montaña. Apuesto que aquel hombre debe estar casi seco para este tiempo. Oh, no, él era la luz. Él era la luz. Él era la luz de Dios en su día. Juan, cuando él vino a la tierra y salió al desierto a obtener su educación de Dios, no del seminario. Él tenía que introducir al Mesías. Así que cuando él salió, Jesús dijo, él era una antorcha que brillaba y alumbraba. ¡Aleluya! ¿Por qué? Él era la palabra manifestada. Isaías lo dijo. Eso es correcto. Él enviaría una voz en el desierto, clamando, diciendo, preparad camino a Jehová y enderezad su puerta. Enderezad camino. Él clamaría. Uno, la voz de uno clamando en el desierto. Ahí venía él. ¿Qué era él? La voz de uno clamando en el desierto. ¿Qué era él? La manifestación de la palabra luz. El mismo Dios que habló en Génesis, que habló esto. Y ahí venía la luz. Como él dijo, sea la luz para el sol. El sol vino a existencia. Dice que él dijo que habría una voz de uno clamando en el desierto. Ahí venía. Era la luz de la hora. Amén. 96. Él también dijo que en los últimos días, amén, es la luz de la hora, clamando en el desierto de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, que no seáis partícipes de sus pecados. No toquéis sus cosas inmundas. Apartaos de eso, huid de la ira que vendrá. Juan dijo la misma cosa. El hacha está puesta a la raíz del árbol. No tenía educación, ni siquiera hablaba como predicador. Él hablaba acerca de serpientes y varas y árboles y hachas y cosas, y a lo que él estaba acostumbrado en el desierto. Él no fue criado en una de estas grandes y finas cosas que tenemos hoy y como las tenían en aquel día. Él salió con su propio lenguaje. Él no se paró y dijo amén e hizo todas esas reverencias elegantes. Él salió directamente del desierto, crudo y rudo. Dijo, no empiecen a pensar eso. Yo pertenezco a esto y yo pertenezco a aquello. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 97. No piensen que porque son metodistas, bautistas, presbiterianos, que tienen alguna preferencia delante de Dios. Dios es capaz de tomar con contrabandistas de licor y prostitutas de la calle y hacer hijos de Dios de ellos. Alguien lo va a oír y alguien lo va a creer. Amén. Él también dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no cree se corta y se echa en el fuego. Así que ese era su mensaje. Él era la luz de ese día. Jesús dijo, él era una antorcha que brillaba y alumbraba, y vosotros por un poco de tiempo deseasteis caminar en ella.
¿Y qué dijo Juan el profeta? Él está entre vosotros ahora mismo. Yo no soy digno de desatar su calzado. Y tan pronto como él venga a la escena, yo me voy. Oh, hermano, porque él era la luz. No hay dos o tres luces, ni cuatro o cinco organizaciones diferentes. Había una sola luz. No hay metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos. Cristo es la luz, y la luz es la vida, y la palabra manifestada es la luz de la hora. Amén. 98. Sea la luz, y fue la luz. Sí, Señor. Sea la luz, y hay luz. Él habló que habría luz en este día, y hay luz. Él viene, yo lo creo. Miren hacia las promesas de esta edad, oh hermano, toda luz que haya brillado alguna vez, estas edades de la iglesia, vemos como ellas. Ha sido lamentable el ver eso, el rechazo. Apocalipsis 3, tengo escrito aquí, Apocalipsis 3, y yo sé a qué me estaba refiriendo entonces. Vean hacia la promesa de esta hora en la que estamos viviendo. Una luz rechazada. ¿Qué hicieron ellos? La rechazaron allá. ¿Por qué? Ellos estaban viviendo en un resplandor. ¿Qué están haciendo hoy? La misma cosa. Bueno, ¿es usted cristiano? Yo soy luterano. Yo soy bautista. Yo soy presbiteriano. Eso no significa nada. Usted pudiera decir que es un cerdo, puerco o cualquier otra cosa que usted quiera llamarse. ¿Ven? Eso es más o menos a lo que equivale. Ahora, no es con intención de ofenderlos, pero si ustedes lo están llevando a la parte fundamental, eso es correcto. Yo hago la pregunta, ¿cristiano? ¿Eso es Cristo en usted? Y si Cristo está en usted, entonces la palabra está en usted. Y entonces, si la palabra está en usted, cuando la luz está brillando, ¿cómo va usted a caminar fuera de ella? ¿Ven? De eso se trata. Eso es lo que está adentro ahora. La luz. La luz del atardecer está brillando. El árbol novia está floreciendo. 99. Oh, recuerde, ellos podaron aquel viejo árbol y lo que dejó el revoltón se lo comió la oruga y lo que la oruga dejó se lo comió la langosta. Lo que dejaron los metodistas se lo comieron los bautistas y lo que dejaron los bautistas se lo comieron los pentecostales. Él dijo, este árbol fue ahí en Joel, fue cortado hasta la cepa. Pero él quería saber si volvería a vivir. Oh, sí. Él preservó a ese árbol. Él preservó a ese árbol. Sí, señor. Pues era su novia. Amén. Y él dijo, yo restituiré, dice el Señor. ¿Qué es? Yo lo haré. Todo lo que se comieron los luteranos y que se comieron los wesleyanos y todos ellos. Y yo lo restituiré, porque todo está aún en la raíz del árbol, ¿ven? Yace allá debajo de la tierra, así como la savia que bajó, como dije acerca de la hermana, está allí. Y la trompeta de Dios sonará algún día, y aquellos elegidos, luteranos, metodistas, bautistas, que no tuvieron nada que ver con cualquier organización. 100. Lutero no organizó nada. Moody no organizó nada. Fue aquel grupo de Rikis que vino después de él, el que hizo la organización. Tomaron el forro. John Smith nada organizó. Ninguno del resto de ellos se organizó. Fue la luz de la hora. Lutero, Wesley o ninguno del resto de ellos fue aquel grupo que vino después, el que hizo la organización. El Espíritu Santo no organizó nada en Pentecostés. Pentecostés es una experiencia, no una denominación.
no organizó nada. Oh, no, sino los hombres que afirman ser pentecostales lo organizaron. Ese fue el forro muriendo allá, en vez de convertirlo en papel y hacer que toda la imagen de Jesucristo saliera. No, ellos mismos se salieron. Así que no tienen que nada que ver con eso. Déjenlos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje titulado Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 101 al 110. Dios le bendiga, hermanos y hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Párrafo 101. Pero ahora llamamos a esta luz de este árbol, Cristo, rechazado nuevamente por la iglesia, porque por la misma causa que lo hicieron al principio, los antiguos y falsos resplandores de luces de otros días. Y él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Hebreos 13:8. Dice que él lo es. Él es el mismo hoy como lo fue entonces, porque él hace las mismas cosas que hizo, las mismas palabras aquel Cristo. Escuchen, yo quiero tomarlos a ustedes ahora. Permita que esto sea personal. Perdón. Y permiten que esto sea personal. Yo no sé, estoy un poco indeciso en apagar o no, no es, o no eso. ¿Ven? Por esa cinta, voy a permitir que continúe ahí. Ven, la congregación se regocija. Perdón. Quiero preguntarles algo. Vean, fíjense en esto, ven. Él es el mismo ayer y por los siglos. Fíjense, sus obras, las que él hizo, se manifiestan por sí misma. Ahora, escuchen bien. Cuando él se paró allí en Juan 14:12, él dijo, las obras que yo hago, vosotros las daréis también. O mayores haréis, porque yo voy al Padre. Ahora, él lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero esas palabras nunca fallará. Ahora, si estamos en la parte del final de la edad, ¿cuándo va a venir las obras mayores? ¿Ven? ¿Ven? Aquí estamos. No tenemos 102. Escuchen, si el calendario romano está correcto, tenemos 6. Nos quedan 36 años. Cada 2000 años el mundo llega a su fin. Los primeros 2000 años fue destruido por agua. Los siguientes 2000 años vino Cristo. Este año que viene es 1964, 36 años. Ahora, el calendario astronómico egipcio dice que tenemos 16 años menos. Son 17 años más que eso. Eso dejaría 19 años más. Jesús dijo, la hora será acortada por causa de los elegidos o nadie sería salvo. ¿Dónde nos encontramos? 103. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. La misma clase, pero mayores haréis vosotros. Ahora fíjense, escuchen bien, pónganse sus... Yo ruego que Dios abra sus corazones y sus mentes para entender, para que entiendan sin decir que es demasiado aquí. Noten, él dijo un día, veamos algunas de las grandes obras que él hizo. Detengámonos por un par de cosas. Pensemos, una vez él dijo, dale algo de comer. Ellos dijeron, nada tenemos. Dijo, ¿qué tenéis? Tráeme lo que tengáis. Y ellos dijeron, tenemos 5 panes de cebada y 2 peces. Él dijo, tráemelos. Y él tomó los 5 panes de cebada originales y comenzó a partir los panes. Y de los originales, él hizo pan y alimentó a 5000. ¿Es eso correcto? La congregación dice, amén. Luego él dijo, denme el pez. Y él obtuvo un pez. Era un pez para comenzar. Y él tomó de aquel pez otro pez y otro pez. Y alimentó a 5000. ¿Es eso correcto? Amén. Pero en los últimos días él no tenía nada. Él solo habló y dijo, di que estará allí. Y allí estaba, sin haber nada allí. Él no tuvo una ardilla, no había ni una allí. Él solo dijo, sea hecho y fue hecho, ¿ven? Oh, su palabra es infalible y tiene que ser cumplida. Yo podría decirles cosas que los sacudiría, ¿ven?
está allí cuando Él dice que está, esté allí. Pero permítanme a Él decirlo. Ven, exactamente, ven. 104. El este, el oeste, aquí ha regresado y se ha encontrado con el este. Fue Moisés que hasta regocijó arena, perdón. Fue Moisés que hasta recogió arena y dijo que hayan pulgas y cosas por el estilo sobre la tierra. Pero en este último día él no toma nada, ¿ven? Solo la palabra se ha hecho y es hecho lo que es dicho. De esa manera va a ser. Yo quiero testificar de algunas de esas cosas esta noche. ¿Ven? ¿Ven? ¿Qué han pasado? Para que puedan ver que Él todavía es Dios. Sus palabras no pueden. Estas obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y aún mayores que estas haréis. Yo tomé un pez para ser un pez. Vosotros ni siquiera necesitaréis tener un pez. ¿Ven? Él aún es Dios. Aún Él es el mismo Dios. El mismo Hijo de Dios que tomó un pez de un pez. Es el mismo Hijo de Dios hoy. Estas obras que yo hago, vosotros también las haréis. Aún mayores que esta haréis. Será aumentado, aún mayores que esto haréis. Y la gente se niega a verlo. Ajá, obras mayores. 105. Una luz falsa. Ustedes saben, yo estaba pensando en algo. Yo me estaba refiriendo mucho a Inglaterra, pero yo estaba pensando acerca de una luz falsa. Aquí no hace mucho tiempo, todos ustedes recuerdan el robo más grande que Inglaterra haya tenido, que fue cometido. Fue un asalto de 7 millones de dólares. No creo que haya habido alguna vez algo comparable a eso en el mundo. Un gran asalto recientemente de 7 millones de dólares que ni siquiera Scotland Yard puede resolverlo. ¿Saben ustedes cómo lo hicieron? Por una luz falsa. Ellos pusieron una luz sobre la vía del tren de precaución y a lo largo de la vía hasta llegar a una luz roja y lo detuvieron. Y allí tomó lugar el robo, justamente en el lugar apropiado. Hayan tenido jamás. El robo robó las naciones. El asalto más grande, el robo más grande fue hecho por medio de una luz falsa. 106. Y el robo más grande que he tenido la iglesia de Dios es una luz falsa. Un resplandor, su denominación. Los ha robado del poder del Espíritu Santo. Le ha quitado a la iglesia la misma línea de vida. Los ha robado de la palabra. Cuando ellos aceptaron un credo en vez de la palabra, los ha robado. O ellos afirman que tienen la palabra. La palabra se vive a sí misma para la edad. Ella misma se da a conocer. Ellos también afirmaban tener la palabra allá en los días de Jesús. Pero ella dice... Ellos vieron una gran luz y la rechazaron. La vieron, pero la rechazaron. Oh, luz falsa, sí. Le ha costado a la iglesia el robo más grande que ella haya tenido. Credos suyos denominacionales, hermanos, no madurarán una palabra vindicada, un grano. La Biblia dijo, Jesús dijo, la palabra de Dios es una semilla que sembró un sembrador, ¿ven? Y credos fríos no madurarán esa palabra. No, no. Días fríos con vesticas. Días fríos con vesticas no madurarán el grano. Ciertamente que no. No necesita el calor de la luz del sol, porque era la palabra hablada de Dios para hacer tal cosa. Y hoy se necesitará la palabra de Dios para mostrar a los santos de Dios que Jesucristo vive, así como Él fue ayer. Él es hoy. Los credos y las denominaciones nunca lo harán. Son fríos e indiferentes y el grano se pudrirá en la tierra. No puede brotar usando eso. 107. Por esa razón tenemos hoy lo que tenemos, como nuestro precioso hermano Billy Graham, el gran evangelista. Yo pienso que Dios está usando el hombre, pero vean lo que él hace. Va ahí entre los bautistas y presbiterianos. ¿Qué hace? Obtiene un montón de miembros de iglesia. Ven cómo los bautistas del sur están jactándose allá porque ellos tuvieron más denominaciones, su denominación creció más que cualquier otra de los protestantes. Los católicos casi le ganaron a todos. El año pasado lo vieron en el periódico. En verdad, así fue. No se preocupen, los va a abarcar a todos, porque abarca a los bautistas y a todos juntos. Y todos ellos son uno y no lo saben. El concilio de iglesia, los pone a todos iguales. Las denominaciones ponen, pues,
¿por qué querrían ustedes permanecer aquí o acá mientras ustedes estén rechazando a esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿No están ustedes usando las mismas etiquetas denominacionales, igual que si ustedes estuvieran en un solo lugar? Una es la bestia y la otra la marca. Así que allí lo tiene, así que no hace ninguna diferencia. 108. Es donde él ha estado. Él estampó su sello de aprobación y ahí lo toman ustedes. Ahí ella los guía a todos, directamente a la Casa Blanca y a Washington D.C. y al Concilio de Iglesia. Y ahí van ustedes, los clérigos los llevaron de regreso. Exactamente lo que dice la Biblia que harían. El hermano Branham toca 6 veces en el púlpito. O desearía que ese reloj no caminara tan rápido. La congregación dice, tómese su tiempo. Ahora, solo piense en dónde estamos ahora. Miren las promesas para el día, rechazadas nuevamente, como han hecho las iglesias en este día final. El resplandor denominacional. La razón por la cual no madura es que viven en un resplandor falso. Esa es la razón por la cual esta palabra, ustedes no ven los milagros. 109. Un sacerdote me entrevistó no hace mucho tiempo y él dijo, señor Branham, dijo él, ¿cómo bautizó usted? Una cierta muchacha que salió de esta iglesia y había caído y se casó con un muchacho católico y se fue a la iglesia católica y él iba a llevarla a la iglesia. Yo dije, yo la bauticé en el bautismo cristiano. Él dijo, el obispo quiere saber. Yo dije, muy bien, ahí está. Dijo, ¿lo juraría usted? Le dije, yo no juro en lo absoluto. Y él dijo, sí, dije, si él no puede tomar mi palabra, pues eso está bien, porque yo no juro. La Biblia dice, no juréis, por el cielo es el trono de Dios, la tierra es el estrado de sus pies, sea vuestro sí y no, no. Yo dije, él tendrá que tomar mi palabra de ello. Dijo, bueno, usted dijo, bautismo cristiano, ¿qué quiere decir con sumergir? Yo dije, esa es la única forma en que el bautismo cristiano se lleva a cabo. Yo dije, yo lo bauticé en el río Ohio, le metí bajo el agua en el nombre de Jesucristo y la saqué. Yo la bauticé en el nombre del Señor Jesucristo, el cual es el único bautismo cristiano que existe. Dijo, sí, señor. Él lo anotó de esa manera y él dijo, qué extraño, dijo. ¿Sabe usted? La iglesia católica acostumbraba a bautizar de esa manera. Yo dije, ¿cuándo? Y él dijo, continuó y la discusión continuó por un rato. Y él dijo, bueno, nosotros somos los católicos originales. 110. Sabiendo que ahí mismo estaba en los libros, ustedes saben, y la historia de eso. Y yo dije, eso es verdad. Pero yo dije, ¿por qué no lo hacen hoy? Él dijo, tenemos poder para remitir pecados, dijo. ¿No le dijo Jesús a sus discípulos, quienes le remitieren los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos? Yo dije, sí, señor, él lo hizo. Él dijo, entonces, ¿no le daba eso autoridad a la iglesia? Pedro era la cabeza de la iglesia. Yo dije, sí, la iglesia remitiese los pecados de la manera en que lo hizo Pedro. Yo dije, ahora, cuando ellos preguntan, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados. Yo dije, hagan eso y yo haré con ustedes. Oh, dijo él, usted está tratando de defender una Biblia. Yo dije, esa es la palabra. Él dijo, Dios está en su iglesia. Yo dije, Dios está en su palabra, todo hombre. Las palabras de otros hombres son mentira. La suya es la verdad. ¿Ven? Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga, mis llamados hermanos y hermanas, por el tiempo. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 111 de este glorioso mensaje titulado Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. Nos despedimos en oración, agradeciendo a nuestro Padre Celestial a todos ustedes. Muchas gracias, Padre Eterno, Señor Dios Todopoderoso, por este gran privilegio que tú nos has dado, Señor, en esta última hora, en este último tiempo, de hacernos conocer estos gloriosos mensajes a través de nuestro profeta Elías que tú enviaste, Señor,
y con él todo se ha cumplido, Padre. Todo lo que tú propusiste y en tu programa se ha cumplido, Padre. Apocalipsis 17 entrando en la escena, Señor, abriendo todos los misterios, abriendo los siete sellos, Padre amado. Y aquí está nuestra realidad de Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Y tú culminaste diciendo en Apocalipsis 22, 10, que no sellemos las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entendiendo cómo dice tu palabra, queremos cumplir a cabalidad todo lo que tú dices, oh Padre, que sea tu voluntad, tu misericordia, que nos mantenga hasta este último tiempo, Padre. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
Gloria.